Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco Romano History Total War. Bienvenidos. Estamos en un directo muy especial con, con un invitado, Sergio Alejos Gómez. Este, ya le voy a dar cabida para que lo salude. Estamos un poco hacia la carrera. Eh, bueno, vamos a compartir por acá. Bienvenido. ¿Cómo está? <laughs> Un placer, buenas tardes. Buenas tardes para ti, buenas noches para mí. O sea con el cambio de horario estamos aquí en, en franjas distintas, pero un placer estar contigo en el canal. Sí, en efecto, estamos en, en horarios muy, muy diferentes, pero sí, para mí un placer tenerlo. Lo tenía en vista hace tiempo, el que hablé con, con su colega. Y bueno, básicamente, para quien no lo conoce, este Sergio Alojo Gómez es también un divulgador muy activo en, en todo lo que es el mundillo de de redes sociales y de todo lo que tiene que ver con la romanidad. También he escrito libros, ¿verdad? Y creo que es historiador o no. Sí, soy licenciado en licenciado. historia. Sí, me licencié del 98 al 2003, eh, luego ejerzo otra profesión que no tiene nada que ver con, con la historia, pero sí que es verdad que eso se lleva en la sangre, ¿no? la, la, la pasión, el amor por, por la historia, sobre todo en especial por el, por el mundo antiguo, porque es que además me especialicé en mundo clásico y Próximo Oriente, o sea que realmente eh, mi especialidad es el mundo antiguo. Y vamos, la pasión se lleva en la sangre, y aunque uno no ejerza, pues siempre el gusanillo va por dentro, ¿no? Siempre tenemos ese, como decimos aquí en España, ¿no? La cabra tira al monte, ¿no? Y es que es de verdad, siempre nos vamos o acabamos yendo hasta, hasta lo que más nos gusta, ¿no? Y la pasión. Del mundo antiguo, pues realmente es lo que ahora está fluyendo en mí, ¿no? Está saliendo ese monstruo que se quiere abrir paso de mi interior y que dice, bueno, está muy bien que tú ejerzas tu profesión, pero realmente tu pasión es otra, ¿no? Tiene que, tenemos que compensar, tiene que haber un equilibrio entre, entre ambas facetas, ¿no? Y podríamos decir que estos últimos tiempos, pues lo he conseguido, ¿no? Ahora ya puede estar todo casi un poco equilibrado, incluso la faceta de divulgación está superando y está comiéndose a la faceta profesional, ¿no? O sea que, en cierto modo, me alegro, ¿eh? claro. En, al final hace lo que le gusta y eso es una gran satisfacción. ¿Y cómo, cómo comenzó? O sea, porque, por ejemplo, la, en la gran mayoría de los casos nos, rem, nos podemos remitir a un evento de juventud o incluso de niñez en la que vemos algo del mundo antiguo y quedamos como que prendados y a partir de ahí es un no parar. ¿Cómo fue en su caso? Bueno, más o menos, imagino que como todos, ¿no? De pequeños, pues unos jugaban a unas cosas, otros jugaban a otras. Yo leía los cómics de Asterix y Obelix, por ejemplo. Eh, me gustaban las películas estas del género Peplum, las eh, películas míticas, ¿no? Son de los años 60, años 70 que todos hayamos visto eh, de pequeños, que aquí en España, por ejemplo, se hacen cuando llegan las Navidades o la Semana Santa, ¿no? Que aparecen películas como Benur y eh, bueno, de este tipo, ¿no? De, de este estilo. Y realmente, pues, no le gusta lee cuando ya eres un poquito más eh, adulto cuando eres ya adolescente empiezas a tocar la primera o a tener las primeras nociones o tu primer tanteo con la novela histórica ¿no? del mundo del mundo romano del mundo antiguo y todo esto se va se va despertando ¿no? de ahí al paso a estudiar por ejemplo la carrera de historia pues evidentemente no te voy a engañar yo no fue mi primera lección yo quería estudiar periodismo pasa que por nota de corte, eh, periodismo deportivo, ¿no? Era mi, mi ilusión era estudiar periodismo deportivo, ¿no? uh -huh. Y claro, mi nota de corte fue bastante, ba bastante más baja de lo habitual para poder entrar ¿eh? para lo que se, se exigía y empecé, empecé historia, ¿eh? empecé historia con la carrera, bueno, con la carrera medias yo tenía la intención de digamos de hacer el primer ciclo aquí las, las carreras universitarias de antaño se dividían en dos ciclos primero y segundo era primer ciclo tercero y cuarto segundo ciclo no pues a partir del cuando acabas el primer ciclo tenías la opción de poder elegir una, un, un paso a otra carrera ¿no? al estar dentro de la universidad dentro de una facultad pues ya no tenías que hacer una prueba de acceso no podías acceder directamente a una carrera en el segundo ciclo pero bueno mi, mi ilusión era pues pasarme a periodismo no hacer el primer ciclo de historia y pasarme a periodismo pero bueno, no le coge el gustillo, ¿no? y a partir de segundo, de segundo año de carrera en historia pues no se puede especializar. ¿no? Entonces, yo dejé apartada la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea, ya la dejé a un lado, y me sumí de, de lleno en la historia antigua. Eh. Me fui incluso hacia eh, la filología clásica, tocando temas de latín, de griego clásico, eh, un poquito de epigrafía, de numismática de historia de Roma, de arqueología, ¿no? Entonces llega un punto que mmm, la cosa te absorbe y tu idea inicial, eh, podemos decir esa idea utópica que era presentarse en segundo ciclo a hacer la carrera de periodismo, pues quedó apartada, ¿eh? quedó apartada hasta que al final hice toda la carrera de historia, me saqué el certificado de adaptación pedagógica para hacer clases, estuve haciendo unas prácticas de clases en instituto y dije, pues eh, ya que estamos aquí, pues la acabamos, ¿no? Y al acabarla, pues puedo decir que me considero afortunado y satisfecho, porque lo que en principio no entraba en los planes, la pasión pudo más que la, que la ambición, ¿no? Y al final eh, me licencié en historia y... Bueno, podría haber hecho más, eh, podría haberme doctorado, podría haber hecho un máster pero el mundo profesional apareció y, y tuve que coger una oportunidad y dejar eh, los estudios. Pero bueno, siempre me he ilustrado, me he nutrido, me, me he documentado, siempre he visto, me he leído muchos artículos, revistas científicas, ensayos históricos, o sea que nunca la pasión por la historia, nunca se ha desvinculado de mi, de mi faceta profesional y de mi faceta personal, ¿no? que eso es lo, lo más emocionante. Y sí, lo que empieza siendo un niño como una pasión, pues acaba en adulto siendo una pasión, pero multiplicada por mil, ¿no? que es lo que nos pasa a todos, imagino. Sí, a la gran mayoría. Eh, bueno, y, y la, la labor que hace actualmente, yo creo que llega más lejos quizás que, que si hubiese quedado únicamente en el tema académico, porque precisamente esa es la ventaja que nos da las redes, las redes son las grandes calzadas de, de esta época. Correcto, me parece muy adecuado este símil, ¿no? Es como si fuéramos parte del Imperio Romano, ¿no? Y nuestras vías de comunicación fueran las redes, ¿no? En este, en este momento, y, y el alcance es máximo, ¿no? Es absoluto, porque eh, ¿quién iba a decirnos hace 10 o 15 años, o cuando yo estudiaba la carrera, que podríamos estar haciendo un directo con, con Chile, con Sudamérica, ¿no? Con, que todos nos podrían estar siguiendo en cualquier parte del mundo, porque no solo en Latinoamérica ni en, el nor ni en Norteamérica, sino que ahora mismo cualquier persona que esté conectada en Australia, en en Shanghái o en, en Burkina Faso, por ejemplo, también podría estar siguiendo este directo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que considerarnos afortunados por los tiempos que vivimos si sabemos aprovecharlos, porque también es verdad que las redes sociales son armas de doble filo, ¿no? Yo siempre lo digo. Eh, una cosa es eh, saberlas usar con criterio, y otra cosa es caer en, en, el, en el, ¿cómo le diríamos aquí? En el insulto fácil, porque sí que me he dado cuenta muchas veces, no ahora que estás más metido en este mundillo, que realmente en las redes sociales te puedes encontrar auténticos trolls y gente que, pues, que te puede machacar Bárbaro. si quiere. ¿no? Sí, no, no. Entonces es, es terrible, ¿no? Es como hay que saberlas usar con criterio, ¿no? Es como, como si ahora a un niño pequeño tú le das una pistola y le dices, te doy una pistola, es un arma. Pero úsala con criterio. ¿no? Entonces, a un niño pequeño pues no le puedes pedir que use un arma con criterio. Entonces, si a alguien le das las redes sociales, que también es un arma muy potente, si no la usa con criterio, por mucho que sea pequeño o adulto, a veces pienso yo, ¿eh? los adultos son peores que los niños. ¿no? Y, y me he encontrado, sobre todo en, en, en varios campos de la divulgación, que parece que existe una competencia entre todos los que nos dedicamos a la divulgación. Cuando esto, podríamos decirlo, yo siempre lo digo, me parece que lo digo mucho, muchas veces con Ángel Portillo ¿no? cuando hacemos los directos, uh -huh. es decir, eh, eh, la historia. Es universal, la historia es de todo el mundo, la historia no es eh, propiedad de nadie en concreto. Entonces, todos tenemos derecho a divulgar, Obedencio. todos tenemos derecho a explicar, todos tenemos derecho a equivocarnos y nadie nace enseñado. Y evidentemente, yo puedo saber mucho porque soy licenciado en historia, pero hay gente que no es licenciada y no tiene un título y es mucho mejor que yo en ciertos aspectos. Entonces, en esta vida y en este mundillo de la divulgación, sobre todo hay que ser humilde. Y hay que estar preparado para aprender constantemente. Entonces, yo cada día aprendo. Hoy estoy aprendiendo muchas cosas, seguro, y aprenderé muchas cosas del directo que haremos eh, esta tarde contigo. ¿no? Entonces, realmente mmm, sí que estamos en la era de la, de la digitalización, de la globalización. Pero también hay que ir con cuidado ¿eh? con la globalización. No todo es tan bonito. Yo pienso aquí haciendo un símil también. Eh, el Imperio Romano, a la vez que pone vías de comunicación, también es verdad que permite que entren personas que no son bienvenidas al imperio, ¿no? Entonces, claro. eh, es complejo, ¿no? Sí, en efecto. Lo, lo bueno que tiene la red es que podemos llevar el águila romana más lejos del limes. Eso es. Pero Eso hay que es. siempre tener cuidado porque los bárbaros están a las puertas siempre. <laughs> Correcto. Nos quedamos congelados en el siglo III, ¿no? Tenemos esa, esa amenaza perepne. Sí. Y ahora ya metiéndonos un poquito en lo que sería la historia romana, una pregunta que, que es muy difícil, que a mí me la hacen también y, y eh, es una crisis total. Eh, ¿República o imperio? Esto es complicado. Y yo te diré una cosa, porque vamos a rizar el rizo. Yo es que últimamente soy más de bajo imperio, ¿vale? O sea, soy de imperio tardío, de antigüedad tardía, y soy más incluso de tiempos de, del imperio romano de Oriente. Ya me voy a la, a la fractura, a la caída del imperio romano de Occidente, uh -huh. y me voy más allá del 476 después de Cristo, eh, porque he encontrado pues, algo que, que sí que sabía que existía que en la carrera por ejemplo no lo di demasiado pero sí que indagando investigando y documentándome pues he hallado un periodo fascinante no que es eh, todo lo que ocurre después de la caída del imperio romano de occidente no porque la gente puede pensar es que en el 476 después de cristo se acaba la historia de Roma parece como que una seta desaparece y ya no hay nada, ¿no? No, no, señores. Es que después de 476 quedan mil años de historia de Roma todavía. Es otra Roma diferente, es una Roma, es la sucesora o la heredera de esa Roma primigenia, pero no es ni república ni es imperio, sino que es el tardo imperio, la antigüedad tardía, lo que sea. A ver. Tú me has hecho la pregunta, yo aquí he hecho trampa, ¿eh? porque te, me he ido fuera, ¿no? ¿República o imperio? Pues te diría que cada una, me quedo con cada una en aspectos concretos, ¿no? A ver, república, como la podríamos decir, eh, eso que emerge de la nada, ¿no? Y se convierte en una potencia, ¿vale? Va creciendo, ¿eh? se expande y empieza a convertirse en, 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 lo, que todo, en lo que será luego el imperio. ¿no? El imperio es la consolidación. Y la república es, por ejemplo, el nacimiento la formación del, de, los, de los pilares, ¿no? Si tú construyeras un templo, ¿vale? Pues serían las primeras columnas y el imperio sería lo que sería el, el techo ¿eh? el frontón donde se, se aguantaría esa, esa o sea el, la parte superior del, de, la, de la columnata ¿no? entonces sí que es verdad que tendríamos un poquito una bestia que va creciendo ¿eh? que va aumentando llega al imperio pero es que luego la caída es terrible también o sea que, y luego aparece el, el tardo imperio no ese heredero de, del imperio romano de occidente que es el imperio romano de oriente que para mí es como un poquito el, el, el renacimiento no como el Renacimiento clásico del, del siglo XVI, siglo XVII en, en, en Europa, no parece que se produce un renacimiento de la cultura clásica, pues lo mismo, no ese es el Imperio Romano de, de Oriente, no lo que pasa es que la gente lo encloba ya dentro de, de la Edad Media, ¿no? entonces claro. ahí hay un serio debate, no ahí yo soy más de los que hablan de la Tardo Antigüedad y hay gente que me diría, no pero es que en el 466 se acaba Roma y empieza se acaba la, la Edad Antigua y empieza la, la Edad Media, yo, bueno ojo, pero es que esto no hay un día, no es que el 476 no como cae en Roma página. Es correcto, es como decir, decir tal día eh, acaba la edad antigua y empieza la, la, la edad media. Digo, no, no, pero es que habrá algo, ¿no? No es una cosa, no es un proceso eh, que dura, que pasa de la noche a la mañana. No, no te levantas, o sea, tú la noche de, la última noche de, de el, antes de la caída del Imperio romano, no, no te no te vas a dormir. En la Edad Antigua, y cuando te levantas el solo por la mañana, ya estás en la Edad Media, ¿no? No es un proceso que, que es espontáneo, ¿no? No eso no, no se produce, ¿no? Sino que, que es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en determinadas zonas sí que el cambio y la, trans la transformación es más evidente y más eh, eh, fugaz. Pero en otras se alarga mucho en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, en el, en el Imperio Romano de Oriente. Y quien dice el Imperio Romano de Oriente, dice en el Imperio Persa Sasánida, por ejemplo, que está limítrofe con ellos, o en los reinos ostrogodos, o en la Hispania visigoda, ¿no? Por ejemplo, que tendemos a olvidarnos de, de esos visigodos, ¿no? La gente piensa es que cuando Roma cae, luego ya vienen los musulmanes y entran por la península. Sí, sí, pero es que entre medio imperio... hay más de 200 años. <laughs> claro. No es un día. A ver. Eso es, eso es. Sí. Este, a mí me gusta mucho traer a, a invitados así como, como en este caso, Sergio, le digo a la audiencia. Porque, o sea, la audiencia conoce mi opinión. Ya conoce mi, mi manera de entender la historia. Pero aquí podemos ver otras eh, facetas, otras interpretaciones. Yo, por lo general, confesión, eh, yo tiendo a ser muy hostil hacia el periodo tardío por el tema del cristianismo, que yo lo veo como una especie de barbarismo que viene de Oriente y. Y que corrompe las bases. Así muy al estilo sósimo, a miano Marcelino. Y... <laughs> Entonces, claro, aquí podemos ver la otra parte, ¿no? La, 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 no, la no, revalorización. Pero yo no, te, yo no te digo que no esté de acuerdo contigo, eh. A Ajá. ver. Yo te digo que me gusta el, 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 el imperio tardío, pero el cristianismo, por ejemplo, comparto lo que tú piensas, ¿vale? Para mí, una de las eh, uno de los motivos que empuja al Imperio Romano a esa decadencia, ¿no? Eh, evidentemente hay muchos factores, no se le puede atribuir únicamente a uno, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cambio de fe, hay un cambio de dogma religioso, y eso, pues eh, quieras que no, pues influye en general a los valores de, la, de los propios romanos, ¿no? de los propios ciudadanos del imperio. ¿no? Entonces, sí que es verdad que comparto contigo la idea de que si eh, el cristianismo no se hubiese convertido en la religión más fuerte, incluso llegará a ser la religión oficial del imperio. Quizás en eh, Roma hubiese tardado, tardado más tiempo en caer, quién sabe, eh? pero es que estos son todo eh, ucronías, no podemos tampoco decir qué pasaría, pero sí que es sí. verdad que el cristianismo para mí también es uno de los eh, factores determinantes, no voy a decir el culpable 100% porque había otros factores evidentemente, pero sí que es verdad que el cristianismo, una, una fe, una religión eh, que aboga por la salvación en la próxima vida, ya te está diciendo que en esta vida no tienes que luchar, ¿no? que no te sirve de nada no vivir es la esta vida. Entonces, correcto. Entonces, los propios valores de los propios cristianos que están viviendo, cristianos romanos o romanos cristianos, que están viviendo en ese momento, eh, que esperan que la salvación la tengan en la siguiente vida, dices, pues entonces, ¿para qué voy a vivir esta? No? ¿Para qué voy a luchar en esta? No? Pues que entren todos los bárbaros que quieran, que pasen las fronteras, ¿para qué me voy a ir yo a servir a las legiones? No? Y eso sí que nos lo encontramos, ¿no? que eh, el sentimiento del, del ciudadano romano, ¿eh? del. Ciudadano con sus plenos derechos, etcétera, etcétera, ya no es servir en la legión. Entonces ya no va a ir a defender las fronteras. ¿Las fronteras quién las defiende? Los bárbaros. Entonces se produce una barbarización del ejército. No, no estoy diciendo que el cristianismo sea el único responsable, ¿no? No, claro. pero sí que es verdad que influye. Entonces ahí te doy la razón en ese aspecto, ¿no? No sé sí, si me he explicado, sí, si, si compartes. No, yo comparto también la opinión. Yo al principio era quizás bastante hater con el tema cristiano porque, claro, bebía directamente de, de la fuente de Celso, de Juliano y de tantos otros. Y yo, mira, se cargan a, a, a Juliano y ahora es un santo el que se lo. <laughs> Entonces, ese tipo de cosas, claro, despierta cierta hostilidad. Pero luego, al pasar el tiempo investigando, uno ve la, la complejidad de todos los procesos históricos que se dan. Y yo llegué a una, a una conclusión, eh, la voy a mencionar y, y, y me gustaría saber qué, qué piensa. Eh, estudiando, por ejemplo, la historia china, nosotros nos damos cuenta cómo van. Apareciendo diferentes dinastías, caen las dinastías, pero la cultura permanece. Incluso a día de hoy, en historia contemporánea de China, hay unas transformaciones tremendas, pero la cultura china permanece. Lo que pasa con Roma, y ese es la, el dolor que tenemos mucho, es que se rompe la cultura y aparece otra cosa. Que sería ya las bases de lo que más tarde sería la cultura medieval. No sé, yo creo que por ahí va el despecho. Eh, de que perdimos a los dioses, perdimos el, el, los templos, están en ruinas y tantas otras cosas. Sí, se pierden un poquito lo que te decía, ¿no? los valores de la ciudadanía, ¿no? y los valores son todo, ¿eh? son las costumbres, son las tradiciones, eh, ese sentimiento del... También es verdad, no voy a... Quiero romper una lanza a favor aquí de también del, del imperio, no, del alto imperio también y del bajo imperio, ¿no? porque en el alto imperio es verdad que eh, con el, eh, es, es de cajón, ¿no? que si tú vas conquistando, vas ampliando territorios vas otorgando ciudadanía, ¿vale? Porque también ahí tenemos a nuestro amigo Caracalla, ¿no? Que, que dijo, eh, todos, todos los mundo? ciudadanos, todos los hombres libres del imperio serán ciudadanos de Roma. Bueno, evidentemente aquí hay un afán recaudatorio de tributo, de impuestos, etcétera, etcétera. Cuantos más ciudadanos tengas, más gente paga. Entonces, aquí se le fue un poquito la mano a Caracala, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al abrir la ciudadanía a toda la gente de fuera, se abre el paso a tradiciones, a costumbres, a religiones, ¿vale? cristianismo, el mitraísmo, eh, un montón de religiones eh, monoteístas, que Roma no estaba acostumbrada a eso. ¿no? Entonces sí que es verdad que se abre eh, paso o se da cabida pues, a otras maneras de pensar y esas tradiciones antiguas, esos, eh, ese Mos Mayorum ¿no? que tanto defendió Augusto y tanto se, 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 bueno, se empecinó en que tenía que, que aplicarse a la vida cotidiana de, del ciudadano romano, pues con el tiempo se va perdiendo. Eh, ¿Ya les molestó a los romanos del siglo II que Trajano, que era nacido en Itálica, en España, fuera emperador? Pues imagínate que los emperadores pasen a ser ahora hombres de frontera. ¿vale? O sea, panonios, eh, germanos, eh, eh, yo que sé, gente proveniente de Siria, ¿vale? Como que hubiese lo... dicho Catón. Oh, catón se hubiese tirado de los pelos. Yo creo que se hubiese <laughs> cortado las venas y se hubiese dejado de morir, ¿no? Porque realmente. <laughs> claro, esa, esa. esa, esa república, podemos llamarle. Tú imagínate, ¿no? El concepto de un romano, tú eres romano y vives en el siglo V, ¿no? Y por casualidad tuvieran la posibilidad de viajar en el tiempo y ver cómo era la Roma del siglo II antes de Cristo. Macho, es que se tirarían de, la, de los pelos, ¿no? O, o, o que uno del siglo II, Catón, ¿no? Viera en qué en se convirtió la Roma del siglo III después de Cristo o la pantalones. Roma del siglo IV. Terrible, terrible. Claro, es que es un choque, ¿no? Es un, un cambio, una evolución. Por otra parte, una evolución natural debido a la expansión. No, no nos tenemos que engañar, ¿no? Eh, si tú amplías los territorios, es normal que cada vez haya más gente, que haya, cada vez tengas que otorgar más ciudadanía, cada vez haya más colonias, tengas que fundar eh, nuevas ciudades, tengas que reclutar nuevos hombres y esos hombres, pues obviamente, no se sentirán tan romanos si eres, por ejemplo, de Antioquía. Si eres de, de Alejandría, si eres de Colonia, ¿eh? de Col, o si eres de ¿no? En, en, la, en, en la Dacia. No es tan romano como el que es nacido en Roma. Entonces, claro. claro, es que hay una desa un desarraigo también importante porque de repente para un hijo, de, de Rom bueno, hijo descendiente de familias romanas que llegaron ahí hace siglos o hace años... Eh, de repente nace y le cuentan de Eneas que salió de, de Troya y va a Italia. Y, y él se ve, bueno, yo estoy aquí en África, ¿qué me estás contando? no ¿Qué tiene que ver esto conmigo directamente? Entonces comienza ese abandono, no se sienten plenamente identificados con, con ese sustrato itálico y empiezan a, bueno, vamos a con Isis, vamos con, con Mitra. Y ya que estamos, bueno, con este Cristo también que camina por las aguas. <laughs> Claro, es, es un choque cultural, un choque ideológico. Es que es mucho, ¿no? No, no se va a sentir igual de romano un ciudadano nacido en la capital, en la ciudad eterna, que uno nacido en Siria o nacido en eh, yo que sé en Armenia, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí que es verdad que las tradiciones y las costumbres también pesan dentro de la propia cultura, ¿no? O sea, si yo nazco, he nacido en, en yo que sé, en Antioquía, como hemos dicho antes. Pues tengo más posibilidades de que tener una influencia religiosa por parte de Mitra, ¿no? Es que me. O del cristianismo incluso, que es una, una religión que nace en la zona oriental del imperio, ¿no? Entonces, sí que es verdad, claro, que tienes que. puedes tener ese sustrato, ese. Sí, puedo adorar a los dioses del Olimpo, no, no hay ningún problema. Puedo ser adorador de Júpiter. Luego llega el emperador Decio y me dice, pues ahora todos, todos tenéis que hacer un sacrificio a los dioses y os daré el libelum. Vale, pues venga, venga, va, pues le hago un sacrificio aquí delante del magistrado, delante del funcionario público de turno y ya está. Pero yo sigo adorando a Mitra, no, en mi intimidad o al Dios cristiano, no, excepto los eh, mártires, <laughs> estos cristianos que no querían hacer el sacrificio ni, vamos, ni a costa de su propia vida, ¿no? Pero sí, prácticamente sí que suicidas. Sí, sí, sí. Pues sí, que es verdad que existe esto, ¿no? un poquito el, el, la dificultad y el cambio y la transformación de los tiempos. Pero esto es una evolución natural, ¿para qué nos vamos a engañar? También nos ocurre a nosotros eh, ahora en tiempos modernos, ¿no? Eh, ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 20 o 10 o 15 años pues que tendríamos un fenómeno tan grande como es el fenómeno de la migración, ¿no? O sea, gente que viene que no tiene para comer en zonas de guerra o en países eh, subdesarrollados que tienen un montón de problemas y que acaban arraigando aquí, ¿no? Los hijos de estos serán eh, nacidos aquí, tendrán nacionalidad española, nacionalidad euro europea de cualquier país y se integrarán dentro de la cultura. Pero es que esto es un proceso natural, a ver, no nos, no nos vamos a engañar, ¿no? Es, es como eh, si, 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 si yo me fuera a vivir a Chile. Evidentemente, a lo mejor yo no me sentiría chileno porque me sentiría español todavía, pero si mis hijos nacen en Chile, ellos ya serían chilenos y la generación posterior se, 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 se sentiría también chilena. ¿no? Entonces, a ver, es que es normal, es que eh, un, un imperio tan grande como el imperio romano es normal que tuviera nacionalidades, mestizajes, es que ahí está la ricura de la, de la raza, por ejemplo. Eso es lo que siempre lo digo yo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que claro, la raza tiene que ser pura, pero que pura ni que leche, si la riqueza, en la riqueza bueno, está en, en, sido en pura la riqueza. Todo. ¿Eh? Nunca ha sido pura del todo, porque precisamente claro. ahí estarían los romanos raptando a Sabina para. <laughs> porque es. no tenían mujeres. Claro, es que los romanos que, que somos. Los... Y a mí me hace gracia a veces, ¿no? Que dicen, aquí, sobre todo en España, hay varias corrientes de, de ultraderecha que dicen, oh, es que los españoles. A ver, txt, ojo, los españoles somos eh, griegos, fenicios, íberos, visigodos, romanos, eh, bizantinos, eh, árabes. Y lo ha habido y por haber. Entonces, ¿qué mezcla hay aquí más grande que la que hay en España realmente? Si es que a mí me hace gracia todo esto, ¿no? La gente que defiende todos estos valores, pues si precisamente lo bonito y, lo más, eh, y la esencia está en la variedad, en, en la mezcla, digo yo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacían los romanos si no casarse con mujeres germanas, con mujeres eh, dacias, con mujeres sirias, con mujeres árabes? Entonces, ahí se producía una mezcla eso enriquecía también al imperio y otorgaba pues ciudadanos también, o sea que claro. para qué nos vamos a engañar. También es verdad que hay como que nexos comunes en todas las culturas del Mediterráneo, entonces tampoco es que las mezclas iban a ser tan eh abruptas ¿no? porque por ejemplo eh, vamos se casa un romano con una egipcia y la egipcia dice bueno aquí tenemos a isis y el romano le dice bueno isis es equivalente quizás a, a sincretismo aquí con fortuna y con la diosa cibeles y con cual, cualquier otra ¿no? entonces habían algunos algunos puntos en los que se podían eh, consolidar esa o, o dar continuidad a esas identidades que ya venían de, de tiempos atrás el, el tema ahora es un poquito más como complejo porque eh, si bien estamos globalizados, somos como que muy diferentes de un, de un punto a otro. Entonces las integraciones se hacen mucho más difíciles de las que se podían hacer, por ejemplo, dentro del Imperio Romano. O incluso eh, dentro de ese contexto mediterráneo tan grande. Porque vemos, por ejemplo, a Etruscos con la diosa Uni y a Fenicios con la diosa Astarte en un mismo templo un poquito más al norte de Roma. Había un hilo común, pero por ejemplo ahora quizás un, no hay un hilo tan, tan fuerte entre, no sé, alguien que es de la cultura occidental y alguien que, que creció, no sé, en el Ségel, eh, que tiene una cultura desértica, tribal y, y bueno, mucho más violenta que, el, que la que hay en Occidente. Entonces yo creo que esa sería la, la gran dificultad. En la que se encuentra nuestra sociedad respecto a estos procesos migratorios que, como siempre, han existido en la historia? Sí, 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 hombre, evidentemente, pues no, no es lo mismo, no es comparable, pero sí que es verdad que. A ver, si nos, no, no nos engañemos, a ver, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Esto. A lo Mejor eh, me, 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 me meto donde no debo, ¿no? pero es igual. Eh, el que tenga que decir algo, pues que me lo deje en un comentario luego, ya le responderé. Si es que realmente ya llega un punto que uno, eh, como salimos a veces a las redes eh, con la lórica segmentada puesta, pues mira, ya está. Y el escutum, ¿verdad? Pues que nos rebota lo que nos tenga que rebotar. ¿no? <laughs> sí. Vamos en formación de testudo, lo que haga falta. ¿no? Entonces, eh, realmente sí que es verdad que uno de los principales problemas que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia, tanto en tiempos de de Roma, como ahora, son las religiones. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si es que las religiones son un, es una manera de controlar al pueblo, ¿vale? Tanto lo controlaba el que era sacerdote de, lo que sé, el flamen dialis, ¿vale? El sacerdote de Júpiter. Ese también era un vividor, ¿vale? Y ese también eh, se llenaba los bolsillos, evidentemente. Y lo mismo lo están haciendo hoy la Iglesia Católica, lo hace el, el imán de no sé qué. A ver, si es que realmente la religión es una manera de controlar al pueblo, ¿no? En una, en una sociedad... Y los humanos en siempre que... somos lo mismo. O sea, en esencia son, tenemos sí. las mismas inclinaciones y la, los mismos deseos. La... Y bueno, podemos valorar según una escala de valores de manera diferente las oportunidades que se nos prestan, si son buenas o son malas. Eh, un poco también eso de que el hombre siempre como que ha buscado ser depredador del hombre. Sí, no, hombre, eso ya lo decían los romanos, ¿no? O sea que no hay más depredador, no hay mayor, no hay mayor depredador para el hombre que el propio hombre, ¿no? El, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces eh, aquí la religión yo pienso que juega un papel fundamental y como tú bien has dicho antes, ¿no? Quizás eh, cuando intercede el cristianismo y se mete eh, en las estructuras del imperio eh, pasa a convertirse quizá en algo demasiado poderoso. Incluso la figura, por ejemplo, del obispo mayor, que es el Papa, ¿vale? llega a disputarle el trono o el poder al emperador, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? Eso es impensable. Eh, durante el Alto Imperio y los primeros años del Bajo Imperio, que una figura sacerdotal eh, pudiera disputarle el control y el poder a, a, a un emperador pues me parece algo abismal y con el tema de los edictos de, de Teodosio luego el edicto de Salónica todo el rollo que ya hacen la religión oficial pues imagínate la de intereses que habría allí para que todo eso ocurriera no realmente es una, una clase dominante porque podía haber seguido predominando el paganismo por qué no no entonces o podía haberse impuesto Mitra cuántos dioses tenía el panteón romano o sea en ese siglo IV... Yo pienso que allí había más dioses porque los romanos habían mostrado siempre tolerantes con todos los dioses. Esto lo has dicho antes, ¿no? El sincretismo, ¿no? O sea, eh, Isis con Cibeles, eh, eh, Mitra, pues se podían comparar con, con cualquier otro dios romano. Apolo ¿no? o Fanes, Sí, o, o yo qué sé, o te traes a, Asclep, a, a Asclepio con el dios Serapis, ¿no? O sea, que tienes ahí una cantidad de, de sincretismo que dices, eh, ¿por qué no podían haber convivido? ¿Por qué acaba imponiéndose luego un único dios a todo un panteón enorme con muchas creencias? Porque luego, no nos olvidemos que el paganismo no se destruye en el... Lo mismo que decíamos antes, ¿no? Del 476. En el 300, eh, ¿cuándo se firma el edicto de de Tesalónica. Creo que es en Teod Teodosio lo firma en el 300... finales del siglo IV, ¿vale? No, no, no me acuerdo exactamente la fecha. Uh -huh. 390 y algo creo que es la... No sé si lo, lo estás buscando, ¿no? Por eso, sí, por ahí. 380. En 380. Uh -huh. Teodosio firma el edicto de Tesalónica y hacen ahí el, la religión oficial. Pero es que no nos, no nos olvidemos que habrá siglos y siglos donde habrá paganismo. No es que de, de la noche a la mañana... Eh, a partir de mañana todos somos eh, cristianos. Bueno, y todo el mundo y ahí cristiano. surge el término pagano, porque la urbs se convierte al cristianismo y el pagano es el que queda en el pagus. El, es. La vida rural siguió, siguió siendo pagana. Entonces ahí viene luego el cristianismo machacar todas las formas eh, rurales y todos estos cultos. Sí, y además ten en cuenta que es lo que hablábamos antes, ¿no? de las costumbres y las tradiciones. ¿no? El que ha tenido una religión toda la vida no la va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, y es normal que a lo mejor luego eduques a tus hijos y a los hijos de tus hijos en tu propia religión y ese hijo de tu hijo pues no sea tampoco cristiano, ¿no? O sea que realmente luego nos encontramos con que el paganismo es algo o, o la fe en los antiguos dioses o en otros dioses, en otras divinidades que no sean el, el Dios todopoderoso, cristiano, omnipotente, ¿no? Entonces, hay una longevidad de, ese, de esos cultos. Entonces, si nos damos cuenta... Luego llegará, llegará la Edad Media y, y en nombre de Cristo se harán, se harán auténticas atrocidades. Y en nombre de Alá se harán auténticas atrocidades también. ¿No? Entonces, ¿la religión qué es? sino un para mí, ¿eh? yo, yo yo lo, yo lo digo, que, que me considero agnóstico, no voy a decir ateo, pero me considero agnóstico, hasta que no lo vea, no me lo crea. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo soy más de sacrificar a los dioses de lo, del Olimpo, ¿no? a sacrificar... Eh, sacrifico tofu, no me gusta sacrificar animales, ¿eh? soy más eh, soy vegano, ¿eh? soy vegano entonces, <laughs> ah, <ya. risa> no sacrifico animales por éticos que me los quiero mucho, pero sí que es verdad que, que la religión se convierte en una herramienta para controlar, para dominar, para inculcar miedo. Y para hacer guerras en nombre de algo, ¿no? Entonces, eh, no sé qué opinas tú, no sé si a lo mejor te estoy metiendo también en un compromiso. ¿eh? No, si no quieres responder, ya eh. me como yo en la estocada. No, no, este, por lo menos en mi caso, yo sí tengo una inclinación bastante fuerte por el paganismo. De hecho, yo me considero a mi mí mismo pagano y tengo mi, mi altarcillo con, con Jano y otros más. Este, considero que sí deberíamos hacer sacrificio y deberíamos comer esa carne y reemplazar los mataderos. O sea, que los mataderos son como campos de concentración de, de animales que sufren demasiado y bueno, sería mucho mejor que, que cada quien sacrificara su mejor toro ¿no? y, y repartiera luego la carne como se hacía en los templos antiguos. Eh, pero también es cierto que en el mundo antiguo como que no, no estaba tan presente el, el fenómeno religioso. Ligado a la guerra en el sentido de eh, vamos a cargarnos a estos porque no creen en lo mismo que nosotros. Sino que en la, en la antigüedad, por ejemplo, nosotros vemos a Marco Furio Camilo frente a la a Belles, y le ora a la diosa que está allí adentro, que es Juni, en la llama Juno, y le dice: Mira, que te vamos a hacer un templo acá que va a ser mejor que el que tienes aquí. Entonces, <laughs> en ese aspecto, eh, yo considero que hay un, hay una, un elemento muy, muy bello de, de, de las cosmovisiones politeístas antiguas que era precisamente esa apertura a los nuevos dioses, asimilarlos y abrazarlos como propios e incluso hasta con más devoción de lo que se hacía en el, en el pasado. Sí, sí, sí. A ver, eh, a ver, la guerra es un fenómeno inherente al hombre también. Eh, hay varios motivos para hacer la guerra, eh, justificados e injustificados, y los romanos eran de los que no necesitaban tampoco ninguna justificación. A ver, el casus belli que buscaban, pues siempre esto es más viejo que el, que el propio hombre, ¿no? Buscar una excusa para hacer una guerra, pues todos sabemos a qué obedecen las guerras, ¿no? A motivos económicos, políticos, territoriales y religiosos, ¿vale? Aunque... En la antigua Roma sí que es verdad que no siempre se hacía un sacrificio a los dioses se hacían los augures se consultaban las entrañas de los animales antes de hacer una guerra para ver si los augurios eran buenos no pero no se hacía en nombre de un dios la guerra no decir lo que tú decías no vamos a por los adoradores de Mitra que son unos paganos y no adoran a nuestros dioses pues vamos a matarlos o ahora vamos a por los celtas y porque son adoradores de Tanit pues vamos a por los egipcios no 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 realmente no es eso más que nada para Roma la religión siempre había sido un nexo de unión, ¿no? ¿no? una diferencia, ni una distancia, ni una frontera, sino que todo aquel que quisiera abrazar la religión eh, la podía coger. Y además, si tú podías coger un dios y hacer un sincretismo, mucho mejor, porque entonces ya te, 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 te ganabas la fidelidad de, ese, de, ese, de esa persona o de esa tribu o de, esa, eh, de ese pueblo, ¿no? Entonces, para mí, la religión, pues evidentemente, tú cuando lo has dicho antes, no volvemos al, al, al origen, no al punto de partida, y es el tema del cristianismo. El cristianismo ¿Qué supone? Que supone? supone un cambio total, ¿no? un cambio eh, radical de mentalidad, de creencias y de valores. ¿no? Entonces, lo hemos hablado muchas veces en los directos que hemos hecho, sobre todo con, con Carlos de Miguel, ¿eh? en, en el caso de Roma. No sé si lo sigues o lo si. Lo sigo fielmente. Un realmente. crack. Es una un máquina y él cuando habla del cristianismo precisamente lo hemos debatido largo y tendido en nuestros directos porque pienso que es un tema bastante importante y hacemos bastante inciso en el tema porque es, es, es como un punto de inflexión, no es como un nexo de, de decir hasta aquí las cosas eran de una manera, aparece el cristianismo y ya aparece que hay otras cosas. ¿no? En el siglo III parece ser que es un embrión, ¿vale? es un embrión, está empezando a, 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 a crecer. Pero sí que es verdad que a partir del siglo IV o siglo V se va a convertir en algo determinante, ¿no? Determinante hasta el punto de que en menos de un siglo, tú imagínate, o sea, es capaz de arrasar con una religión que ha estado durante, ¿qué? Durante 800, 900 mil años, o sea, tú imagínate la, el poder que tiene un, sí, un sí. solo dios y una sola fe, ¿no? Yo creo que podemos echar más para atrás, la, más para atrás de la fecha de la fundación de Roma esas tradiciones más porque atrás, por vienen de una cantidad de pueblos itálicos y... Y bueno, no sé si aquí nos estamos yendo ya un, a un tema arcaico que a mí me encanta. Eh, eh, ¿Sabe que hay historiadores italianos que, por ejemplo, dicen lo de la tasalocracia micénica? Entonces que hay una influencia mm. en la edad del bronce por parte de pueblos del Egeo en todo lo que es Italia y otras partes. Y por eso es que cuando luego ya surgen las, las ciudades, estados y la, los gérmenes de las culturas clásicas que conocemos. Hay tantas cosas en común porque como que sus abuelos habían tenido precisamente contacto con estos pueblos eh, cretomicénicos. cuando fuimos ahora al, al 1200 antes de Cristo. Sí, pero eso es un buen punto de partida realmente a ver. Eh, en el, a, todos sabemos que a partir de en ese siglo XIII antes de Cristo en ese 1200 en torno a ese 1200 se produce una crisis global a nivel mediterráneo, ¿no? En todo Los el mediterráneo. Todos los pueblos del mar, y, y a ver, yo, yo defiendo una teoría que a lo mejor aquí la gente no me va a decir, hostia, este tío está loco. Bueno, pues sí, pues estoy loco. Eh, pero bueno, pero hago, hago uso de mi cabeza, ¿no? Y realmente <laughs> pienso: los pueblos del mar no son únicamente migraciones que vienen del norte de Europa y arrasan todo, se establecen. No, no. Los pueblos del mar es un fenómeno global, ¿vale? Tanto son la gente que migra como la gente que estaba. Porque cambian todas las estructuras, cambian estructuras políticas, económicas, sociales, militares, de todo. ¿vale? Incluso, ¿puedes que haya algún tipo de fenómeno climático también que, que favorezca? O sí, erupciones volcánicas. Sí, erupciones volcánicas, eh, eh, maremotos, sequías... Incluso hay gente que habla de grandes hambrunas, ¿no? Y eso es lo que hace. ¿Qué provoca las migraciones? Normalmente son fenómenos de esta magnitud, ¿no? Fe, cambios o catástrofes climáticas, como puede ser una gran sequía que provoca una hambruna, que provoca, pues a su vez, una, un fenómeno de movimiento, porque la gente busca lugares donde eh, poderse establecer, donde haya tierra para cultivar, eh, para darle de comer al, al ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, el fenómeno de los pueblos del mar no responde a una invasión, de unos que llegaron con hierro y acabaron los con los que tenían bronce. No, no, es, es, es más complejo que esto, ¿vale? Es algo mucho más grande, un fenómeno eh, muy diferente. Se produce un abandono de las grandes ciudades, ¿por qué? Pues porque la gente no está preparada, las grandes ciudades no están preparadas para mantener a tanta población. ¿Qué hace? Se produce un poblamiento disperso, la gente se mueve y esos que eran micénicos, esos que eran eh, hititas, esos que eran egipcios... Pues todos se mueven, eh, se produce una reestructuración del mapa en el Mediterráneo y aparece la piratería aparece eh, las bandas podríamos decir de, de, que se mezclan micénicos con y ya no existen las nacionalidades no existen yo soy de esta tribu yo soy del otro pueblo soy del otro no todos se mezclan y van a donde hay donde, donde hay comida vale y realmente Egipto aguanta pero los demás grandes imperios son eh, comidos desde dentro ¿no? incluso la propia gente de dentro incluso dicen ¿eh? yo esto no son teorías que haya acuñado yo ni mucho menos las las y creo que son muy acertadas. ¿no? Eh, las propias élites eh, que gobiernan esos grandes imperios, esas grandes ciudades, esos, esas ciudades micénicas, esas eh, ciudades hititas, es ese en Chipre, en Anatolia, pues esta gente pues, evidentemente hace acopio de, de, de víveres y qué pasa, que los que se quedan fuera se quedan sin comida. ¿Y qué hace esa gente que se queda sin comida? Tú imagínate que tú te quedas sin comer. Eh, ¿Qué es lo que harías? Pues irías a, a intentar buscar comida. Y si tienes que matar a tu vecino, lo matas. Y es, es así de cruel, pero es que es el siglo XII antes de Cristo. Entonces, estamos en un momento donde la gente eh, lucha por sobrevivir. Y se produce una reorganización. Entonces, los mismos que antes eran un imperio, dejan de ser un imperio y se convierten en bandas que buscan el mejor lugar donde establecerse. Así encuentras eh, micénicos, encuentras eh, habitantes de, de Córcega o habitantes de Sicilia, los encuentras atacando Egipto. ¿Por qué? Pues porque ahí en sus tierras los no Shekelech. hay para comer. Los Shekelesh. correcto. Entonces, a, a los uh, Egwish hay un montón de, 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 de pueblos, ¿no? Pero claro, nosotros nos guiamos por el Puede nombre ser un que poco también el efecto, así como el, las bolas de billar, ¿no? Que pega una y salen disparadas. Correcto, correcto. Ni más ni menos. Entonces, no es que vinieron, vinieron del norte, nos arrasaron y nos integramos. No, 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 no. No vinieron del norte con hierro y nos machacaron porque teníamos bronce. No, 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 no. No es, no es tan sencillo. Es algo mucho más complejo. Es un fenómeno global en el cual pues, confluyen muchas, muchas causas y se producen muchas y muchas consecuencias. Entonces sí que es verdad que la cultura eh, etrusca o la cultura fenicia, la cultura, eh, podríamos decir, del norte de, de Europa, la cultura griega, ¿vale? Elena. ¿Vale? Los, esos dorios o esos jonios, todos estos todos, todos pueblos emergen después de una situación de crisis. Hay una edad oscura, ¿eh? una edad en la que nadie sabe nada porque no hay fuentes escritas ni hay registros, y luego parece que como todo vuelve a florecer. Pero esto es normal, esto es un proceso de la vida. ¿vale? Entonces, claro. sí que es verdad que es una herencia. Por eso encontrarás herencia eh, etrusca muy similar a lo que había en Micenas o muy similar a la cultura fenicia. ¿Por qué? Porque se producen. Una, una especie de, de fenómeno global, ¿no? Y cambios a nivel globales sí. en todo el Mediterráneo. Entonces, en los pueblos de mar es un fenómeno muy, muy, muy polémico, muy poco estudiado porque no hay fuentes, no hay información. Nosotros muy los difícil de estudiar. Podemos, eso es. Entonces, no hay tanto material y hay que eh, darle un poquito al coco. Pero a veces hay que aplicar un poquito sentido común, la lógica, ¿no? Y yo pienso que aquí esta teoría es quizá la más lógica. No buscar solo una teoría. No que vinieron del norte, nos arrasaron y todo... No, no, es que esto es muy fácil, es muy rápido de explicar, eh, tiene que ser más más eh, más complicado. Entonces, es un fenómeno tan grande y con tantos factores que, que, vamos, que podríamos estar hablando horas y horas, pero bueno, tampoco es el tema. Veníamos a hablar de Roma y mira, estamos en la edad de bronce. Sí, no fuimos a la edad de bronce. Eh, hay una cosa que, que le quiero preguntar también por el tema de la recreación histórica, la lórica segmentada y toda esta experiencia que tiene con... con, con el colega que vino la otra vez este, pero hay un, hay un tema que surgió aquí en el, en el chat porque bueno como mencionó el, el tema del veganismo no vamos a meternos en el veganismo pero este lo que sí me gustaría es eh, como hemos hablado antes que en Roma todo era muy tolerante todo era muy abierto en Roma también habían corrientes de pensamiento filósofos incluso que adoptaban un, un estilo de vida que implicaba el el no consumo de carne no los pitagóricos los órficos y precisamente eh, uno de los valores más grandes que tiene la, la romanidad es precisamente esa tolerancia, ¿no? Porque aquí alguien se emocionó cuando usted dijo vegano y, <laughs> y perdió la cabeza, perdió, lo, perdió la, el don de gentes ¿no? Una pelea innecesaria. Entonces, me gustaría que, que nos hablar un poco eh, de cómo es ese, es de esos grupos que, que abandonaron el consumo de carne dentro del mundo clásico, órficos, pitagóricos, eh, ese tratado de la abstinencia de Porfirio, ¿no? Eh, cómo lo valora desde su perspectiva por la decisión que ha tomado, que bueno, que es personal, libre y, y cada quien hace lo que quiere, ¿no? lo, que, lo que le gusta. Bueno, yo tampoco tengo mucha información sobre, sobre el tema del veganismo ni del no consumo de animales en el, en el mundo antiguo. Evidentemente, estamos hablando de otra época. Nosotros tenemos la, la suerte, la gran suerte, que tenemos una cantidad ingente de alimentos para poder, eh, o variedad ¿no? en nuestra dieta para poder comer. Eh, evidentemente, los que estaban en el mundo antiguo, que no eran ricos, evidentemente, la población más eh, humilde, que rara vez podía, pues, pues estamos acostumbrados a comer de tres a cuatro veces al día, ¿no? y a lo mejor para un romano. ¿no? aquello comer una vez al día y gracias ¿no? o te enrolabas en la legión que te daban de comer a todas horas e incluso ya así el consumo de carne en la, la legión no era algo muy habitual ¿vale? el, el legionario se alimentaba mm, básicamente de gachas de trigo de, de verdura de, de fruta de lo que pillaba, la caza era algo poco, poco común, ¿no? el consumo de carne no era lo más habitual, cuando había partida de caza se cazaba y si no, no, porque las, los animales hay que, hay que partir de la base de que en el mundo antiguo los animales eran eh, eh, podemos decir eh, herramientas de trabajo, ¿no? Tú no vas a matar al güey con el que harás el el, el, el el campo, ¿no? Había leyes <laughs> incluso para prohibir que se cargaran a un güey porque era el medio Correcto, sustento de entonces, alguien. Los alimentos para los dioses sí, para los dioses a lo mejor sí que se les sacrificaban ciertos animales, ¿no? Pero también es verdad que simbólicamente se hacían otro tipo de sacrificios, pues que se le entregaban pues, productos eh, grano, vino, etcétera, etcétera, las libaciones, ¿no? Sí. También es verdad, por ejemplo, que por en, en fenómeno filosófico, pues esta es una elección propia, ¿no? Pero el, en, en cuanto a los gladiadores, un, un, un ejemplo muy claro eh, que me viene aquí es el tema del, de que se han encontrado tratados esculpidos en, en algunas eh, epígrafes epígrafes de tumbas de gladiadores en un cementerio de, parece que era por la zona de Éfeso ¿vale? de Asia Menor que se hizo un estudio del, de la composición de los restos de, que se habían hallado de un cementerio de gladiadores y se había encontrado que su dieta era rica en eh, legumbres en cereales y en todo lo que no era fruto lo que no tenía carne ¿vale? lo que no era consumo cárnico Elemento ¿por vegetal, qué? porque ¿eh? Correcto, entonces lo que buscaban era que los gladiadores tuvieran fueran fibrados, que tuvieran un poquito incluso de grasa en determinados momentos. Entonces, eh, el tipo de dieta que se atribuye a este, en este punto, eh, yo no quiero, que, no quiero decir que sea un fenómeno global, no, no voy a decir bueno. ahora que, que los gladiadores eran veganos, yo eso no lo he dicho. ¿eh? Yo... <laughs> es un estudio que dice que, que, el, que, claro, que el, el, el acceso a la carne en el mundo antiguo pues, no era algo tan habitual como tenemos nosotros. Hoy en día, nosotros vamos a un supermercado un hipermercado, a lo que sea, y tú tienes tus bandejas de carne allí cortaditas, sí. tus pollos, tu conejo, tu lo, que, lo que coman en cada país, ¿no? Entonces, evidentemente el acceso... A la carne o a los alimentos, hoy en día es mucho más sencillo. Podemos elegir, yo puedo elegir ser vegano. Eh, si hubiese vivido hace 100 años, quizá pues, no hubiese tenido la opción y hubiese tenido que comer lo que tuviera, ¿no? Entonces, no hubiese podido ser vegano. Es una lección que tengo. Si los pitagóricos lo hicieron en su momento, pues a lo mejor es porque ellos tenían conocimiento del cuerpo suficiente como para decir, oye, pues puedo alimentarme únicamente de productos que no atenten contra la vida, de pero por otras creencias, ¿no? No, no realmente. A lo mejor pero, sí que eran unos protocolos Veganos, lo, ¿no? lo interesante del caso es que no escandalizaba a nadie. O sea, eso, 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 eso debería ser así. Son pitagóricos, de no quieren comer carne, bueno, allá ellos, ¿no? No, no, no pasa nada. Que es el contrario a lo que pasó en el chat, ¿no? Y es lo que yo quiero rescatar, o sea, esa tolerancia al mundo ah, que, antiguo. que ha habido polémica en el chat, ha habido polémica. <laughs> dijo vegano y sal, alguien se emocionó. Entonces, nada, eh, yo soy extremadamente carnívoro, yo como carne todos los días, si no como carne me, me estoy muriendo. Eh, y mucha gente lo sabe. Pero el, el, el valor que yo quiero rescatar es ese el mundo antiguo que, que, o sea, cualquiera podía ser pitagórico, ser órfico, ser eh, lo que quisiera, siempre y cuando no atentara contra el bien común y no pasaba absolutamente nada. Y eso es algo que nosotros perdimos en nuestra época. Nuestra época, todo es un escándalo, todo es. Y desde que están las redes, mejor. Desde que están las redes, más todavía, más escandaloso, ¿no? Porque la gente tiende a magnificar, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, eh, la romanidad se caracteriza se caracteriza por algo, que es por la integración, ¿no? Eh, uh -huh. Por un fenómeno de que todo tiene cabida mientras tú quieras ser romano, mientras respetes las leyes respetes las costumbres, pues tú puedes hacer lo que quieras o lo, lo que no quieras. Mientras cumplas pues, eh, los preceptos, tus derechos y tus obligaciones como ciudadano romano, ¿no? Uh -huh. A partir de aquí luego están los esclavos, luego está lo que haga falta, ¿no? Pero si tú quieres acceder a la ciudadanía romana, lo único que que tienes que hacer es respetar unos preceptos básicos, ¿no? Entonces eh, puedes ser vegano, puedes ser vegetariano, puedes adorar a Mitra, puedes adorar a, a yo que sea, a Isis, puedes adorar a quien sea, puedes eh, adorar a Sibeles pañar. pero no puede castrarse. Claro, o, o puedes, por ejemplo, eh, no sé, pues puedes eh, montar a caballo o ir a pie, o puedes eh, hacer la guerra con escudo o con lo que sea, pues yo qué sé, por, por hacer un, 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 un símil ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando a día de hoy... Parece que tengamos o hayamos retrocedido en ese aspecto, ¿no? Que seamos menos tolerantes con los que hacen las cosas diferentes, ¿no? Sí. Y a veces yo me siento así, porque realmente ser vegano no te voy a decir que no haya sido un camino sencillo, ¿no? Incluso ahora sí que lo es, ¿no? Ahora es muy fácil. Pero cuando yo empecé hace ocho años, pues eh, ser vegano, la gente te miraba raro, ibas a un restaurante y no tenías opciones. Eh, Hoy, hay, hoy en día hay restaurantes exclusivamente veganos, vas a cualquier restaurante y siempre tienen una opción para veganos, eh, hay una facilidad para acceder a ciertos alimentos que antes no había, entonces realmente ahora es sencillo ser vegano. Cuando yo empecé no era sencillo, entonces yo he visto todo el proceso evolutivo, hay, hay gente que es vegana porque es una moda, ¿vale? que lo, lo respeto absolutamente, pero hay otros que son por convicción. ¿no? Yo soy por convicción y tengo unos valores y tengo unos principios y lo que... Te respeto siempre, yo eso siempre lo digo. ¿eh? Claro. Eh, al que come carne, yo lo respeto y cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora también es verdad que cuando yo diga que soy vegano, pues mmm, que también se me respete. Eso es lo único que se pide, ¿no? Eh, sí, eso es lo que eso yo es lo dije. Que debería yo ser, dije ¿no? allí que, 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 que le bajaran dos o, o van. <laughs> yo soy un poco. <laughs> yo un, así, Mira, o ciudadano o a la cruz. Entonces, eh, a qué comportar. Sí que <laughs> ser tolerante. <laughs> Sobre todo con mis invitados, ¿no? Ya, ya luego si se quieren matar bueno que se maten pero pero con los invitados respeto máximo y, y rescatar eso rescatar la tolerancia romana pero qué han dicho que, que alguien alguien ha dicho que no ha, ha criticado que yo sea vegano o algo eh, en concreto el, bueno es que fueron muy fui muy muchos topics no todo el tema pero pero sí sí se notó dice en, en concreto fue esto vegano poner tres puntos suspensivos nada menos empírico que ser vegano y bueno y un montón de mierda no entonces ya ahí yo le dije hey aguanta bueno, pues vaya, pues vaya. sobre todo el respeto ves lo que te decía de las redes no que sí, en ocasiones sí. las redes son, son eso no porque a lo mejor si yo me encontrara esta persona a la cara y se lo comentase no me diría ni sí, la, claro, sí. la mitad no dice nada claro la re las redes tienen el anonimato no que nos permiten que sí. de decirlo todo lo que queramos no pero sobre todo es importante eh, respetar todas las maneras de pensar todas las maneras de hacer porque es lo que digo yo, en la variedad está la gracia y en la variedad está lo bonito, ¿no? Entonces, claro, además, si todos fuéramos iguales sería muy aburrido este mundo, ¿no? Hay que ser inteligente porque, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado, quizás muchas personas eh, que somos carnívoros, nos hemos encontrado con gente que, que básicamente ya conviértete en mi fe y o, o no. No es el caso, ¿vale? O sea... Sergio no está aquí haciendo eso. <laughs> Entonces, no, mucho menos. <laughs> Entonces, yo no hago ni vengo a adoctrinar, ni vengo a llevarme a la gente para mi religión, ¿no? Eso yo no, no soy así. <laughs> o sea que... En todo caso, aquí lo interesante que estamos compartiendo con Sergio su gran conocimiento de la historia antigua, que de eso va, no, no va aquí de, de, de comer lechuga o no. Eh, y, y bueno, en, en, en mi caso, como yo también soy conocido del mundo antiguo, yo conozco corrientes de pensamiento antiguas, como son los pitagóricos, los órficos, tratado de la abstinencia de Porfirio, que cualquiera de ustedes puede consultar en Biblioteca Gredos, y van a ver, bueno, lo que opinaba algún grupo del mundo antiguo que tenía quizás opiniones parecidas a las que tiene Sergio, ¿no? Y no por leer no ese libro persigue. va a convertirse. Y no les persiguió ningún emperador ni los intentó crucificar ¿no? por hacer eso. eso. O sea que realmente, sí. imagínate que, que eso a día de hoy te estén juzgando por, por esto. Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Tampoco hemos venido aquí a hablar del veganismo. Es que realmente venimos aquí a hablar del mundo antiguo y el veganismo es algo anecdótico. Y muchas veces pasa eso, ¿eh? que en las redes la gente se queda con algo anecdótico. De una conversación que dices 50.000 cosas, la gente se queda solo con una, ¿no? Sí, y se, con se quedan una cosa que en el pasa terreno. de raskis. Porque, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. pasamos del. Usted menciona. Soy vegano, ok. Y luego. Viene el, los pueblos del mar, no sé qué tal, y siguieron ahí ah, un montón de cosas. Entonces ahí fue donde yo, hey, o, o, o te calmas o la cruz. Y, y es más interesante el fenómeno de los pueblos del mar, ¿no? Porque realmente, con todo lo que hemos llegado a decir de los pueblos del mar, y solo hemos dicho en una frase el tema de organismo haciendo un chascarrillo con el tema de los sacrificios mm -hmm. a los dioses, y mira, imagínate lo que, lo que, en lo que ha desembocado, ¿no? Pero es sí el, es el que fenómeno de la gente el ser humano, sí. es muy disperso, ¿no? Tiende a dispersarse por comentarios, a lo mejor que no tienen ninguna relevancia, pero bueno. ¿Sabes como se arregla todo esto? Hablando de otro tema y dejando el veganismo un poco aparcado. Sí, sí bueno, y eso. Y respétenlo. O sea, miren, eh, yo por el hecho de hablar con él, yo no voy a mañana a volver vegano ni nada por el estilo. Y ustedes tampoco. No, claro. Es Y absurdo. yo lo pretendo tampoco. ¿eh? Exacto. Y venimos a hablar de Roma, a la historia antigua. Y no se queden pegados con un, con un tema particular porque tenemos muchas cosas que tratar y tenemos poco tiempo porque es muy tarde en España, ¿vale? Entonces eh, sean inteligentes... Aprendan de los griegos y de los romanos Y vamos a seguir con la charla, ¿vale? <laughs> Sin movidas eh, el, el otro tema antes de, de tocar este que, que surgió así de la nada eh, De la nada, ¿no? De la Disney este, háblenme de su Y háblenos de su parte de recreador O sea, de, ¿en qué momento es que decide Colocarse en la lórica Y, y vivir esta experiencia? ¿Cómo, cómo inicia este proceso? Bueno, esto es un fenómeno bastante extraño también, ¿no? porque realmente escribí mi primera novela, la escribí en el 2015, en la primera parte de la saga que he escrito dedicada a los tiempos de las guerras cántabras, en época de Augusto. Escribí la primera novela en el año 2015 y en 2016 me puse en contacto con, con una asociación de recreación aquí de España. Eh, que era la Legio Cuarta Macedónica. Realmente me puse en contacto con ellos pues porque realmente eh, el, protagonismo de, el protagonista de mis novelas sirve en la Legio Cuarta Macedónica. Entonces yo lo que hice, buscando o indagando por internet, encontré una, una asociación que recreaba esta, esta legión. Uh -huh. Puse en contacto con ellos, les expliqué todo lo que había ocurrido: que era escritor novel, que había escrito una primera novela, y ellos me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te vienes aquí a un evento de recreación a León? ¿Vale? Y, hostia, León, pues me coge a mí a 800 kilómetros de casa. Pero bueno, uh -huh. oye, hay que hacer algún sacrificio. Si uno quiere darse a conocer el mundo de la literatura, pues, qué mejor que aprovechar un evento como este, en el cual pues, la gente va a lo que va, ¿no? A hablar de historia. A... Entonces me organizaron una presentación. Y me fui para allá, y me organizaron una, una charla, una conferencia. Y el, hice la charla y bueno, vino mucha gente, todos legionarios, vestidos de legionarios, atrajeron mucho público, eh, fue un éxito también para mí. Y, y al día bien. siguiente me dijeron, oye, ¿por qué no te vistes con nosotros y hacemos un reclutamiento y explicamos al público cómo se reclutaba al, a un legionario, a un candidato, a un tirón, ¿vale? Que es un recluta, y tú haces de tirón. Digo, pues venga, va, pues eh, hicieron todo el paripé, me pusieron allí la armadura, me vistieron, incluso me hicieron hacer órdenes de combate con ellos. Y dije, hostia, pues esto, es, esto, pues esto es una maravilla, hostia, es, es disfrutar la historia, esto es vivir, esto es experimentarla en tu propia carne. Digo, y dije yo, hostia, si yo hubiese descubierto, hubiese vestido la lórica eh, justo antes de poder escribir mi novela, ¿qué sensaciones podría haber descrito? Claro, las podría haber descrito todas, porque no hay nada mejor que experimentarlo y que vivirlo en tu propia carne, ¿no? Y a partir de allí, lo que hice cuando volví a mi casa fue ya ponerme en contacto y buscar alguna asociación por aquí, por Cataluña, ¿no? por Barcelona, y encontré pues la, la Legio Secunda Traiana Fortis, el grupo de Barking Orients que tenía una, una sección militar. Pues en contacto, eh, hablé con el director y bueno, ahí se abrió todo un mundo de posibilidades, ¿no? Que me fue aparte de maravilla pues para poder eh, continuar y proseguir con la saga y narrar pues tantas batallas como narro desde el interior de, de la lógica de un. De un ¿no? Entonces, eso me ha, me ha venido a mí de maravilla porque me ha dado algo que quizá muchos escritores no, no ponen en valor, que es... El experimentar lo que están escribiendo. ¿no? Y eso, Ángel Portillo, cuando te lo explicó, imagino, cuando vino a tu canal, también te lo explicó que es algo que te da un plus, ¿no? te da un plus de calidad que, que quizá los grandes autores, no quiero faltar a nadie, no, no quiero decir que, que Posteguillo no se ponga la, la, la armadura porque a lo mejor sí que se la ha puesto. ¿no? Yo coincidí sí. con él en un evento de recreación y no llevaba la armadura y yo sí que me la puse. ¿eh? O sea que <laughs> realmente sí que te da una visión diferente de cómo podía vivir un legionario o una batalla, ¿no? Como cómo era en sí el, 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 la sensación, la emoción, lo que podías sentir en una línea de batalla. Porque nosotros nos ponemos, nos metemos dentro de una formación, a, hacemos las órdenes en latín, o sea, nos movemos, eh, hacemos eh, simulación de combate, de tácticas de combate, de estrategias, por ejemplo, hacemos un, un atestudo o hacemos. Sí, justamente un puse en la... Porque yo estoy enfocando a esta pantalla y aquí puse el, el Facebook y aparece precisamente una... Mm, del 17 de junio, una especie de formación allí cerrada con los escudos abajo y arriba. No, este estudio, es tu, Perfecto. Es un equites repelire, un repelire Ajá. equites, que es una, un, un escudo en horizontal y luego el otro aquí en, en vertical, bueno, en, en, en diagonal, con los pila eh, en uh -huh. punta, que es una formación para, para repeler la caballería. Claro. Repelire equites, ¿vale? Sí. Entonces, sí que se, se utilizaba en, 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 en momentos en los cuales la infantería iba a recibir una carga de caballería. Entonces, tú haces como un erizo, un muro de escudos y un erizo con, las, con los pila, ¿vale? Entonces, eso es que sí que es una buena formación de, de, de combate para repeler la caballería, ¿no? Hasta la practicamos y la ensayamos mucho, ¿no? Entonces sí que es verdad que el, el fenómeno de la recreación histórica pues nos da, aparte de disfrutar, de poder indagar, de poder investigar, de poder documentarnos y de poder trabajar sobre todo esto porque, para nuestra desgracia, ¿no?, a, a día de hoy no ha llegado ningún tratado que hable sobre las estrategias ni claro, las tácticas militares de, ¿eh? en detalle no no hay mucho en detalle no todo es muy genérico ¿no? Si te hablan de una testudo, te hablan de pero no te decían cómo se estructuraba y cómo se tenía que hacer una testudo para que quedara perfecta y qué tipos de testudo había, ¿no? La testudo abierta por los laterales, una testudo completa, cuándo se utilizaba, entonces lo que más tenemos es Vejecio, ¿no? Y Vejecio escribe en el siglo IV y ya escribe sobre el siglo cuando ya no y se usaba. Segundo, ¿no? Sí, justamente Correcto. puse la, la foto, una foto del 20 de junio que tiene ahí en, en el Facebook. El Facebook, a propósito, está en la descripción. Pueden ir a verlo y darle me gusta y seguirlo. Eh, puse en pantalla una, una foto del Facebook donde aparece justamente el testudo. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil de llevar esa armadura encima? Cuánto, ¿Cuánto pesa? Tre, treinta y tantos, cuarenta y tantos kilos. Bueno, no tanto, tanto no pesa, eh, pero bueno, sí que pesa todo el equipo, toda la panoplia, o sea, escudo, eh, armadura, o sea, la lórica, el galea, que es el casco, el pila, eh, la, el gladius, eh, todo, el, todo el equipo, pues puede rondar sobre unos 20, 20 y pico kilos, ¿vale? Dependiendo del tipo de armadura que lleves, porque hay varias armaduras, ¿no? Está la segmentata, que es la de placas, la de láminas, la de toda la vida, que todo el mundo entiende y ve cuando ve un legionario, y y luego está la, la lórica amata, que es la de anillas, una cota de malla de toda la vida también, que es muy medieval. no uh -huh. Luego también está la lórica eh, escamata, que es de escamas. Uh -huh. Y todo esto, pues eh, realmente hay una variedad de, de armaduras. ¿no? Claro, para nosotros no sé llevamos... Arma. Sí, nosotros llevamos... Por la época que recreamos, nosotros estamos recreando la, la Legio Secunda Traiana Fortis. Esta es una legión constituida entre la primera y la segunda Guerra Dacia, ¿vale? En tiempos de Trajano, uh -huh. o sea que es una legión del, de principios del siglo II. En ese momento es el momento del apogeo de la lórica, de la lórica segmentata, ¿vale? Es la más habitual. Así que es verdad que aún eh, se, se estilaba o se usaba, se mezclaba con la, con la, con la Amata, que es a Danillas. Y uh -huh. las escuamatas también aparecen y se, y se usan, las laminatas también, ¿no? que hay varios, varios tipos. ¿no? Entonces, mmm, ¿es difícil de llevar? Pesa mucho. ¿vale? La, 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 la segmentata pesa mucho en los hombros, sobre todo. Eh, la, la mata pesa, sobre todo, reparte todo el cuerpo por la columna y carga más la zona lumbar. Claro, por el cinturón Pero, que se pone. Sí, y el, el cinturón lo que hace es equilibrar uh -huh. un poco y distribuir el, el peso de la armadura. Uh -huh. Sí, correcto. Entonces, sí que es verdad que uno se acostumbra, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no estamos tampoco curtidos ni entrenados como los legionarios, ¿no? Un legionario de esa época o de cualquier época de Colombia todos los días entrenando por la mañana, marchas, caminatas. Si nosotros hiciéramos eso estaríamos curtidísimos, pero nosotros somos pues gente normal, ¿no? que nos dedicamos a hacer otras cosas y hacemos estas cosas por pasión, ¿no? Y claro. sí que es verdad que después de cada entreno pues <laughs> cuando llegas a casa pues tienes unos cuantos días que dices, "Maldito el día que me puse la armadura", pero luego piensas, "Con lo bien que me lo he pasado", o sea que realmente eh, lo he comido por lo servido. Hmm sí que compensa sí sí eso ya te lo comentaría Ángel no Ángel ya pues es un señor que ya tiene 10, me saca a mí 10 años no entonces sí que es verdad que, que es lo que dice él no a mí cada año que pasa pues como que me cuesta eh, cada vez más y tengo me pasa factura no entonces si no todos fuéramos jóvenes atléticos y fornidos como los legionarios pues evidentemente no notaríamos ese peso, ¿no? Pero sí que es verdad que llevamos un subarmalis que es un protector para la, que va debajo de la, de la armadura para, para colchar, pero claro, después de dos, tres o cuatro horas, pues por, muy, por mucho subarmalis que lleves, <laughs> llega un momento que te carga, ¿no? Entonces, realmente sí que es algo que, que es decir, que, que físicamente hay que estar preparado y por muy preparado que estés, pues meterte 30 kilos casi encima de tu cuerpo, pues normal que pase factura, ¿no? Entonces... ¿Vale la pena? Sí. ¿Hay que probarlo? Sí. ¿Hay que repetir? Yo repito. Pero bueno, no sé si más de uno lo prueba y dice al segundo día ya no vuelve. Pero... Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, pero yo estoy clarísimo. Voy a usar una expresión venezolana que yo después de usarlo voy a quedar descoñetado, o sea, voy a quedar jodido. <laughs> Muy jodido. Es normal. Sí. Es que lo raro sería que no quedaras así, porque <laughs> si no serías un sí. superhombre, ¿no? Entonces, <laughs> lo, los propios legionarios, imagino que con el tiempo de práctica, pues también los primeros días lo pasarían fatal. Y cuando el cuerpo se va acostumbrando, pues ya entras dentro de una línea en la que entra en cierta normalidad, ¿no? Entonces, aprendes a convivir con. No, no voy a decir como si fuera una segunda piel, porque es difícil, o sea, que no te vas a mover nunca, igual dentro de una lórica, como moverte sin ella. Pero bueno, para eso hazte germano o recrea a cualquier otro pueblo bárbaro que vaya sin armadura y le más sencillo ¿no? Claro, un celta ahí en bolas. Eso es, eso es. Sí. Una de las cosas que más me llama la atención y más me gusta del mundo romano es que... Bueno, hace poco yo estoy haciendo una serie en el canal de, del ejército romano con imágenes de Total War y, y he estado... Refrescando y leyendo mucho sobre armamento y, so y los autores clásicos también Y una cosa que me gusta bastante Es la, la reflexión que surge a partir Por ejemplo de, de piezas De la armadura como puede ser la galea O, o el mismo La misma lórica jamata Que en el mundo celta Era uno o, o dos o tres tíos los que podían Permitirse esto y la gran mayoría iba, iba a dar con, con lo que podía Mientras que Roma coge una pieza tecnológica La perfecciona, la mejora y se la da a toda la legión Sí, esto sí que tenían los romanos, ¿no? Romanos siempre eran hacían la versión 2.0, ¿no? Eran siempre mejoraban lo que se quedaban lo mejor de los demás, lo hacían a su manera, lo perfeccionaban y se lo daban luego a todo el mundo. A ver, a todo el mundo, relativamente, ¿no? Hasta que el ejército no se hace profesional, evidentemente en tiempos de Cayo Mario, pues hasta ese momento, pues cada uno se tenía que costear lo que su panoplia como podía, ¿no? Había clases, ¿no? Había diferentes clases de, de soldados. Estaban los, los, los huélites, los hastati, los prínkeps y los triarios, ¿no? Había, pues, esas líneas diferentes que iban según la veteranía y según el poder adquisitivo, ¿no? No, no, iba, no ibas a encontrarte un triario combatiendo en primera línea, ¿no? Ni un príncipes. En, en, en primera, sino que normalmente siempre estaba el Hastati primero. Ahí cuando el Hastati le daban pal pelo y se replegaba, entonces aparecía el segundo. Y si la cosa estaba muy jodida, pues ya te aparecía el triario, ¿no? Que decía, hostia, cuando había una, una frase que decían los antiguos, que decían los antiguos romanos, que decían, hostia, si el triario tiene que aparecer en combate, es que la cosa está muy jodida. Y es verdad, ¿no? Normalmente siempre estaban ahí, pues porque eran la reserva, eran los que eran menos, ¿no? pero eran los más veteranos y los más curtidos. ¿no? Sí que es verdad que cuando en tiempos de Cayo Mario se aplican las reformas militares. Sí, que se intenta homogeneizar al ejército romano, ¿no? Para dotarlo de un. Para que todos sean príncipes. Sí, correcto. Ser el top, top, ¿no? Es como ser el legionario se convierta en el, en el guerrero top, ¿vale? En el sentido de que eh, les das un armamento que está a disposición de todos. A ver, no nos engañemos. Tú cuando firmas el contrato con la legión, porque firmas un contrato de permanencia, como las compañías de teléfono, ¿vale? Dice, tú durante X tiempo vas a ser mío, vas a ser del Estado romano, yo te voy a dar esta equipación, pero te la voy a descontar de tu paga. ¿Vale? No, no, te, no te la voy a dar por la patilla. ¿vale? Esto hay que ganárselo, chaval. ¿vale? Entonces, mmm, si tú quieres comprarte una pieza nueva, pues un, te la costeas también de tu estipendio, ¿vale? De tu, de tu salario, ¿vale? Entonces. Eh, aparte de eso, Cayo Mario les dota de un emblema, de un águila, ¿vale? Esto es muy importante. Sí, ¿vale? barron, pues correcto Ante, hasta ese momento no existían las águilas bueno no existían águilas pero había todo tipo de emblemas no se, se piensa que había emblemas de todo tipo de animales no o a lo mejor una cabeza de lobo un jabalí etcétera etcétera todos esos emblemas que le llevarán luego las las legiones que son de herencia republicana no todas esas que luego eh, tendrán su propio emblema dentro del, del estandarte el estandarte común es el águila luego cada cada legión pues tendrá su, su animal totémico su una emblema, diferenciación ¿no? sí Correcto, pero es verdad que, es, que que Cayo Mario es el primero en dotar a las legiones de su Áquila. ¿vale? El ácula es como el, eh, el sentimiento de pertenencia a algo. Pertenecemos a Roma. Pertenecemos claro, y es el a... símbolo de Júpiter óptimo máximo. Exacto. Exacto, entonces coges al dios más poderoso de tu panteón, eh, a su figura totémica o su emblema, que es el águila, y se la dotas a las legiones. Los, 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 los legionarios, a partir de entonces, saben que tienen un emblema que pertenecen a un ente muy poderoso y que ese águila jamás, jamás, jamás de los jamases puede caer. ¿no? Entonces desdotas de formación profesional, porque los, es la primera vez que el ejército pasa a ser profesional, hasta ese momento era un ejército de levas, ¿vale? ejército ciudadano. Levas ¿vale? le, le ciudadano, que... sí. Exactamente, pero luego debes pensar, pero es que el primer ejército profesional, no, 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 no es el primer ejército profesional. Es cuando Roma hace su ejército profesional, porque si nos vamos más atrás, así, el eh? ejército macedónico, por ejemplo, el ejército macedonio de Filipo II era un ejército profesional que cobraba, o sea, era un ejército de soldados profesionales. Y así le fue también a Macedonia, ¿no? Porque luego Alejandro se llevó a su ejército profesional, se lo llevó a Asia, conquistó todo el imperio, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento, en ese cambiante del siglo segundo al siglo de antes de Cristo, Cayo Mario, pues eh, eh, dota al ejército romano por un por una situación de crisis, porque lo tiene que hacer sí o sí, porque es un momento complejo, ¿no? Con las invasiones de los cimbrios y de los teutones, con la guerra contra yugurta, o sea que Roma está en una situación bastante compleja. Entonces Cayo Mario tiene que hacer un cambio de chip a la mentalidad romana y aprovecha pues todos esos materiales todos esos mmm, como hablábamos ciñéndome un poquito la pregunta al inicio de la pregunta no sí que es verdad que la armadura la lórica mata es de, de tradición gala ¿vale? tradición celta es verdad que no la llevaban todos los celtas, sino que la llevaban la, la, la gente con poder adquisitivo más alto que se lo podía permitir. La mayoría de los galos o de los celtas que combatían, pues iban, como tú dices, con armadura de cuero, a pecho descubierto o como podían, ¿no? Me Realmente peinado. para la guerra correcto sí eso es los cascos también el montefortino el casco montefortino de tradición eh, podríamos decir eh, republicana pues ese también de, de herencia gala o sea que eh, los romanos cogían lo que pero no solo en la guerra sino en muchas cosas no incluso con los propios dioses no se los cogieron muchas veces a los griegos ¿no? Entonces la, eh, también utilizaron a los griegos cuando los esclavizaron y los bueno cuando los sometieron a control los utilizaban como sus eh, mentores y como sí sus una buena forma Estrés, de educar, ¿no? no tenías un esclavo griego que fuera y educara a, tu, a tus niños. Eso, es, eso <laughs> El es. Estoicismo y otras cosas. Correcto, correcto. Entonces en Roma es, como diríamos, eh, es una copiadora, ¿vale? Uh -huh. Es una fotocopiadora. Lo único que te haces, pues como los chinos ahora, no te lo coge y te lo mejora. ¿no? Te hace de, de un móvil, te hace un pedazo de móvil con un sistema hardware y, vamos, te de ahí un pepinaco de móvil que alucinas. ¿no? Pues lo mismo <laughs> ellos hicieron con, con toda la tecnología que, que adquirían ¿no? y que iban a, eh, a, adoptando de, de todos los pueblos que, que, que conquistaban o no conquistaban. Simplemente pues, contactaban con ellos y a lo mejor, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro que me viene a la mente. Roma nunca destacó por eh, ser tener buena caballería ni por tener buenos arqueros. ¿Qué hizo? Pues cogía a los jinetes y cogía a los arqueros. Lo dice Bolivia incluso. Pol Polivio hace mucho énfasis en eso de Roma, la virtud que tiene es que toma elementos, lo, los copia y los mejora. Eso es. Entonces, sí. si tú, yo no tengo una caballería de calidad, pues ¿qué voy a hacer? Pues cuando me junto con los germanos, pues cojo a la caballería bátaba, por ejemplo. O cuando conquisto Dacia y tal, pues cojo a los Sármatas, o cojo a los Dacios, o, o cuando cojo voy a Siria, pues cojo a los arqueros sirios, porque los orientales son muy buenos disparando, o los cretenses, o los sonderos baleares, pues, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces, voy adquiriendo mmm, tropas de calidad allí donde yo tengo un déficit y los mejoro y los pongo pues a mi servicio entonces esa gente que son los mejores están, están luchando para mí y les doy la ciudadanía romana y luego son míos son romanos o sea les estoy dando lo que ellos quieren ellos qué quieren qué hay mejor en este mundo que sentirse romano pues eso yo les concedo la ciudadanía y ellos luchan por mí y me dan toda su, su gracia y su decir su superioridad en campo de batalla pues qué más puedo pedir ¿no? y luego se van a bañar en baños romanos van a comer aceite Espeche. de oliva y aceituna y cualquier Perfecto. cantidad de cosas. Eh, bueno, ahora aquí en Chile son las 18:43, me imagino que estamos llegando a las 12 allá en España, ¿no? Bueno, tiramillas, tiramos, tiramos. Eh, o sea, era para hablar de la parte editorial. Y vale. responder unas cuantas preguntas, y bueno, ahí Sí, pero con... no te preocupes, aunque nos alarguemos un poquito, no pasa nada. Yo ya ah, estoy ya. muy cómodo, estoy a gusto, y también, ya que se ha conectado la gente, pues eh, hoy haremos ah, un, un pequeño esfuerzo y ya está, no te preocupes. Perfecto. Me comprometo a eso. Todo por Roma. <laughs> por Roma. Sí. En, en la frase del, del Total War Rome 2 es eso: ¿Cuánto estás dispuesta a hacer por Roma? Y de repente, ¡paf! DLC. <laughs> este. Cuéntanos un poco de esa faceta editorial, eh, si quieren detalle, ¿no? De sus obras, de sus libros, sus novelas. Bueno, pues mi andadura empezó con, con una saga, ¿no? Que, que ya te dije, una trilogía, ¿no? Una trilogía ambientada en tiempos de, de Augusto, en las guerras cántabras. Las, las podéis encontrar, las crónicas de Tito Valerio Nerva. Me tengo por aquí, me parece que. Este es el. Esta es la cuarta parte. Uh -huh. Mira, estos, estos chicos son de mi grupo de recreación. Uh -huh. Con las fases. Esto es lectores. Sí, correcto. Son dos lictores. Dos lictores y un cónsul. En este caso, El escudo del cónsul se titula el libro, que es la cuarta parte. Y cogí a un compañero y le dijo venga, ¿tú qué te has vestido aquí con la para de texta? Digo, te pareces a Augusto, tío. Le dije, eres, eres a Augusto, Augusto. Entonces le pongo dos lectores y esta es la cuarta parte del, de la saga. ¿no? Entonces, la saga tiene tres, tres libros anteriores. En, en origen era una trilogía. La misiva de sangre, eh, el enemigo interior y la sombra de la conjura. Y esto salió en 2015, 2016, 2017. Y luego pues dije... Pues cuando creíais que la historia se había acabado, pues no. La historia continúa. Y esta es la cuarta parte, la continuación. Que no descarto que haya más. Ya te digo que va a haber más. <laughs> y esto está en Amazon en formato sí. digital. Todas también. Puedes encontrar en Amazon, se pueden encontrar en Amazon en papel y en digital, en las dos plataformas. Eh, incluso para este lo que hice es hacer un pack oferta, un pack eh, oferta que es el primero y el segundo, mmm, reducido de precio. Un pack misiva de sangre más el enemigo interior y lo pueden encontrar en Amazon, ¿vale? está disponible en papel y en digital. Claro. Esta es la primera parte. Esta es lo, lo, la primera parte. Donde dices, ostras, es que en eh, los seis años que llevo escribiendo he producido muchísimo. Me han dado, pero de, para muchísimo. Y estos los, los empecé publicando con una editorial. Lo que pasa que, claro, que me di cuenta que, que la editorial, los márgenes que tiene de beneficio para una, una editorial para un autor son bastante bajos. Estamos hablando de un 10%. Entonces, eh, con Amazon, pues lo que tiene el autor es que tiene unos márgenes más amplios en cuanto claro. a regalías, ¿no? Entonces, son muy, muy púnicos estos de Amazon. Sí, 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 sí. ¿no? En este aspecto no, no se puede quejar. El autor, aparte, tienes un control de todo lo que vendes, tienes una facilidad editorial brutal. O sea que todos los que queráis a tú publicar o queráis publicar un libro, si lo hacéis por Amazon, pues es un proceso bastante sencillo, muy intuitivo. Y vamos, que Amazon sí que es un escaparate mundial de libros. Y además, pues es una buena manera de darte a conocer y que lo pone todo muy fácil. Realmente yo ahora mismo, después de la experiencia editorial que tuve, que fue bastante nefasta, eh, pues podría decir que me decanto por Amazon. Es, es más, yo ahora solo autopublico con Amazon. Ya no no, no quiero saber nada de, de, de las editoriales. Editoriales ¿Por qué? públicas. Correcto, porque las editoriales eh, en este caso pues, eh, no han sabido entrar al juego con, con Amazon y en vez de cuidar a los autores, porque lo que tenían que hacer era cuidarlos, tratarlos bien, darles unos márgenes y unos beneficios bastante buenos, y estamos hablando de que si ahora me dan una editorial me da un 10%, Amazon me está dando 60% en papel y 70% en digital. Entonces, ¿contra eso cómo se puede competir? Claro. Aparte que tienes una, una gestión y un control total de los ejemplares que tú vendes. Con una editorial... La editorial me dice, pues mira, al final de año has vendido 100 ejemplares. Y yo me lo tengo que creer sí o sí. Entonces tampoco hay un, 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 un extra no ni, un, ni un referente donde puedas tú mirar lo que, lo que vendes y lo que no vendes. ¿no? Entonces a partir de ahí yo pienso que a día de hoy, no sé, te lo comentaría supongo que también Ángel Portillo, porque Ángel Portillo también publica con Amazon. Sí, de no, hecho, me... si hablamos de los libros pero no profundizamos en, en esos particulares. Sí, pues yo pienso que es importante, ¿no? Esto para, sí. para un autor, más que nada porque también es verdad que es un escaparate internacional. A día de hoy, si tú publicas con una editorial, pues si la editorial exporta a otros mercados, vale, pero si no te quedas con el mercado nacional... Que no está mal, ¿vale? Pero es que Amazon te da una posibilidad de exponerte en muchos mercados, ¿no? Y a eso para un autor y para darse a conocer y para dar a conocer su obra. Y con la cantidad de lectores de que hay en castellano, pues imagínate. O sea, en español hay un montón de, de lectores repartidos por todo el mundo que si no vivieran en España no tendrían acceso a este libro. En cambio, por Amazon tú puedes coger y puedes entrar a amazon.com o Amazon .Brasil, Hay un montón. Sí. Está, un montón de mercados, ¿no? Entonces el acceso es mucho más sencillo para que la gente pueda acabar comprando un libro tuyo. Sí, aquí en América tenemos, por ejemplo, eh, Busca Libre, que Busca Libre va, trabaja con Amazon y entonces a través de Busca Libre se, se compran cosas en Amazon. Y también el, el medio digital, que yo, por ejemplo, en el teléfono, en vez de estar leyendo chorradas en las redes sociales... <laughs> Tengo varios, claro. varios libros digitales que, que me he comprado para, para mis cuestiones también del mundo antiguo. Entonces sí, es una manera bastante, bastante práctica. Me interesa mucho el tema también porque yo también quiero publicar libros. Ah, tengo pues... tengo alguna, algunas cositas por ahí, algunos borradores del calendario romano y de otras cosas. <laughs> y en algún momento saldrá. Pues Amazon es una buena, una buena opción. Aparte, el, el Kindle, Kindle Publishing Direct, ¿eh? uh -huh. el, el Kindle Direct Publishing, KDP, que es la plataforma con la que trabaja Amazon para publicar y para subir tus manuscritos los puedes subir en, en papel en tapa blanda en tapa dura en, en digital o sea que lo, lo tienes muy sencillo si en algún momento necesitas algún algún asesoramiento o algún tutorial pues ya los hay muchos por internet por youtube y tal pero si necesitas asesoramiento pues te puedo dar un asesoramiento particular pues por haberme permitido también venir aquí te hago un cuid pro quo. Ah. <laughs> pues yo encantado me, me, me gusta la idea eh, bueno vamos ahora Ah, ah, oh, ya que hemos visto más o menos la parte de recreación, la parte literaria, la parte académica. ¿Hay más eh, de literatura? Hay más de literatura, no, eh, no hay más. ¿Sí? Eh. Es que son... Claro, son, te he dicho cuatro libros y tengo diez libros. Y antes te recomiendo. Venga, reco más. <laughs> Retomando, no, simplemente retomando el tema de, del Imperio Romano de Oriente, por Ajá. eso te dije yo que me ah, gustaba sí, mucho sí, el Imperio algo. Romano de Oriente, es que tengo otra saga dedicada a tiempos de Justiniano y dedicada pues, a tiempos del emperador Justiniano eh, a partir del 527 después de Cristo, eh, se titula La Saga Renovatio Imperi, ¿vale? que tengo aquí el primer libro también. Y uno que dice Águilas de África, aquí en pantalla lo puse. Sí. Este Ahí. es el primero, que es Herederos de Roma, y luego Ajá. está el segundo, que es Águilas en África, ¿vale? Que es eh, Belisario. Correcto. Narra las, eh, las peripecias y las aventuras de Belisario y sus hombres al servicio de, del emperador Justiniano, y habla sobre eso, sobre la Renovatio Imperi, ¿no? sobre ese fenómeno de eh, Recuperatio Imperi, ¿no? que se produce en el año. a partir del año 531 Cristo, en el cual eh, los romanos de Oriente intentan eh, reconquistar. Eh, los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Y uh -huh. se inician una serie de campañas, una serie de conquistas, el Reino de África, el Reino Vándalo de África, el Reino Ostrogodo en Italia, eh, bueno, una serie de campañas con... Y todos los reinos gran... espurios de la barbarie. <laughs> Eso es, eso es, eso es. No se puede con todos, pero sí que es verdad que eh, se hace, esto es lo que llamo yo, el sueño de Justiniano, ¿no? Pues un poquito la utopía que él tiene en mente, ¿no? Eh, un imperio romano de Oriente potente, en un momento álgido, pues que intenta recuperar eh, los territorios perdidos, ¿no? Y lo narro desde el punto de vista de un oficial de los Bukelari, de las tropas de élite de Belisario, que es Cayo Vitelio que es totalmente ficticio, pero acompaña pues, a Belisario en sus aventuras en Oriente. En el primero estamos en la frontera oriental contra los persas asanidas, y en el segundo, en África, contra los vándalos. Y el tercero, que va a salir ahora en Navidades, la tercera parte, que se llama Roma Inmortal, eh, narrará pues, la campaña de Italia contra los ostrogodos ¿m? y él, la recuperación de la capital de Roma. ¿eh? Claro. Estaría un poco, tomando en cuenta, esto es un, una pregunta histórica, tomando en cuenta la gran destrucción que conlleva la campaña italiana y otras campañas de Justiniano, ¿estaría un poco sobrevalorado ese emperador? sobrevalorado yo diría que tiene sus luces y sus sombras, ¿vale? Entonces, sí que es verdad. Pregunta compleja. Sí, 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 porque es muy compleja de definir, tendríamos que dedicarle un programa entero, dos horas de hablar solo de Belisario, ¿no? Sí que es verdad que, que perdón, de Justiniano, Justiniano es un emperador bueno, ¿vale? Que llega en un momento importante del imperio que lo hace mal, ahí lo hace bien, pero que también lo hace mal, comete varios errores, ¿no? Lo que sí que es verdad es que tiene la suerte de contar con gente muy importante a su servicio, ¿no? En este caso Flavio Belisario, Fla, 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 Fla correcto, un gran magister militum que bueno mmm, le consigue todo lo que quiere, ¿no? Incluso incluso y así el reinado de, de, de o el gobierno de, de, de Justiniano es Longevo mmm, gobierna del, 20, del 527 al 565, son muchos años y lo y maltrata Belisario. Sí, bueno, yo ahí no sé si lo maltrata o. sí, lo maltrata, no lo trata como debiera, pero Belisario es un leal servidor de, de su señor, ¿no? Porque aparte de, de ser servidor suyo, eran amigos, ¿no? Fueron amigos, crecieron juntos, y puede decirse que, que sí, que es un, un mal señor, pero a lo mejor a Belisario no le fue tan mal. Luego, ¿eh? Las fuentes. Que tenemos hoy en día con Procopio, por ejemplo, Procopio no es, <laughs> es, es un hombre que es biógrafo de Belisario, y luego los últimos años de su vida los acaba poniendo verdes a todos. A Justiniano a Belisario, a Teodora, a Antonina. Entonces, realmente todo eso que llega de Belisario quizá no sea tan, tan cierto. ¿no? Es lo que lo, lo que siempre decimos con las fuentes clásicas, ¿no? Que hay que cogerlas con, con pinzas, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto. Eh, tú imagínate, ¿no? Si a día de hoy la información se manipula. Te imagínate en tiempos de la antigua Roma o en tiempos tan tardíos como claro, estos. Claro, ¿no? hay cosas en las que uno no sabe dónde está la historia y dónde comienza el panfleto. Eso es. Sí, es, es lo normal. Eh, ¿Qué otros libro? Porque me dice que tiene 10. Hemos hablado de, sí. de Justiniano, o sea, de Época Tardía. Hemos hablado del, del otro de Época Alto Imperial, ¿no? ¿Qué otro tiene? Y luego están las sagas de Sabías que. ¿Eh? Sabías que son unos. Unos pequeños libros ¿eh? dedicados a, a curiosidades y anécdotas del mundo antiguo. Uh -huh. Primero, sabías que curiosidades del mundo antiguo en general. Uh -huh. Sabías que un paseo por la antigua Grecia, dedicado al mundo griego, desde la época minoica micénica hasta la época helenística. ¿vale? Uh -huh. Y luego está un paseo por la antigua Roma, que es lo mismo, pero dedicado a. Partes del imperio, república, imperio y bajo imperio. ¿vale? Entonces son unos tratados ensayo. pequeños. Estos es ensayos, sí, correcto. Son pequeños artículos tipo ensayo eh, en los cuales pues, recojo varias anécdotas, curiosidades, personajes, eh, episodios. Son unos libros que tienen unas ciento y pocas páginas, ¿vale? que, que los puedes encontrar, pues son para despertar un poquito el gusanillo en la gente, ¿no? Para que diga, hostia, pues mira, este tema me interesa, ahora voy a indagar un poquito. Son cuatro o cinco pinceladas nociones básicas sobre temas concretos, no sé, en el dedicado a Roma por ejemplo, llega habló desde la guerra numantina, la inteligencia militar en la antigua Roma las reformas de Augusto en el ejército el muro de Adriano, el culto a Mitra, por ejemplo, un episodio dedicado a Mitra, eh, uno dedicado a Livia Drusila la mujer de Augusto eh, la vida de Flavio Stilicón, por ejemplo, un personaje también muy importante, o la oficialidad en las legiones, o la batalla de Argentoratum por ejemplo, entonces Imagínate, no, hay temas variopintos, y en el dedicado a Grecia, pues eh, lo que te comentaba, hablamos de, hablo desde la civilización micénica, la colonización griega por el Mediterráneo, hablo de Atenas en época, en época arcaica, eh, Temístocles, el héroe de Salamina, Pirro, rey del de Épiro, en cinco episodios le dedico a la vida de Pirro, el arte de la guerra en la antigua Grecia, el batallón sagrado de Tebas. O por ejemplo la sucesión de Alejandro Magno, que sucedió después de la muerte de Alejandro. Entonces, la pequeños más episodios. grande de toda la historia. Correcto, pequeñas pildoritas pues para que la gente le guste, le pique la curiosidad y a partir de allá pues indague un poquito más y, y amplíe sus ganas de saber sobre temas muy concretos. En, en comentarios preguntaban hace rato, y ya que lo menciona porque está en el libro este de, de Roma, el culto a Mitra. Parece que lo han escuchado por ahí. Yo no he escuchado nada de, hablando de Mitra, pero ¿cómo sintetizaría un poco el misterio a Mitra ¿no? y lo poco que se sabe, eh, lo que ha comentado en el libro, por ejemplo? El culto a Mitra es un culto también de origen oriental, basado Perso. en, sí, de origen persa, de la tradición de Oriente, ¿vale? De uh -huh. Oriente Próximo. Un culto que traen los legionarios romanos de, ¿eh? de, este, ¿cómo se llamaba? Del, del, del socio de gobierno de Marco Aurelio, ahora ¿no? me sale, Lucio eh, Vero. Lucio Vero. Lucio Vero del emperador, del coemperador Lucio Vero, que va a combatir a los persas en Oriente y a mediados, a segunda mitad del siglo II, lo que hace es, aparte de traer el culto de Mitra, pues se trae la peste Antonina también, que vaya, vaya regalito se trajo de Oriente también. <laughs> es que también, se trajo a Mitra con la peste, no se trajo las dos cosas. Eh, pero bueno, salvando las distancias y las bromas, ¿no? que es un chiste fácil, eh, sí. es un culto basado en, en, un, en un dios o en un semidios que es Mitra, eh, que, a ver, esto, esto es muy curioso, porque, por ejemplo, siendo una religión orientalizante, oriental, eh, a diferencia del cristianismo que el cristianismo era una religión como más abierta en el sentido de que podían practicarla tanto hombres como mujeres, el culto mitraico es un culto exclusivamente masculino. Sí, ¿no? solo de hombres y la gran mayoría ex soldados o soldados. Eso es lo trajeron los soldados, muchos soldados lo introdujeron en Roma, en la parte occidental del imperio y se. tenía otra curiosidad que es que se, se, se celebraba en una especie de cuevas ¿vale? una especie de cuevas porque se dice que Mitra nació en una cueva ¿vale? Eh, también coincide con el solsticio de invierno, con el 25 de diciembre curiosamente. ¿eh? ¿Eh? Si te uh -huh. fijas, todas las religiones de este tipo, pues tienen como un eje común, ¿no? Que es el 25 de, de diciembre, solsticio de, de el invierno. Tema solar. Tema solar, correcto. Es que es una deidad eh, vinculada estrechamente al culto del, del sol, Mitra, ¿vale? Mitra tiene una simbología que es un toro, ¿vale? Y Mitra lo, lo, lo mata. Ese es el el, es el, el emblema, ¿no? digamos correcto y luego está pues el tema de que es una divinidad solar, ¿vale? Entonces, de ella derivarán luego el, el culto del Sol Invicto, etcétera, En tiempos de Aureliano, por ejemplo, que lo, lo modifica para que se convierta en el, en el dios más poderoso, en el Sol Invictus. Entonces, son divinidades muy vinculadas. Por ejemplo, Osiris, el nacimiento y la muerte de Osiris, también está vinculada al, al 25 de diciembre. Luego, el cristianismo también al 25 de diciembre. Entonces, si te fijas, hay elementos comunes en todas las religiones. ¿no? El culto Mitra pues se convirtió en eso, en algo muy importante. Los, los, los Mitreos. Eh, se convirtieron en templos excavados en la roca eh, con, que hay, hoy en día algunos se pueden visitar incluso por, por España que hay algunos en la zona de la provincia de Galaecia ¿vale? en Galicia, uh -huh. la actual Galicia, hay unos, mitre, unos mitreos que están muy bien muy bien conservados y que son visitables. ¿no? Entonces, este, este culto pues era eso, ¿no? eh, había como fases, ¿no? como, como decimos, para un iniciado había varios niveles, niveles de, cuales, pues, de conocimiento. De aprendizaje y de conocimiento correcto. Una, una religión un poco extraña. No ha llegado casi nada de, de ello. Eh, me parece que, que Ángel, en su libro, Ángel Portillo, uno de sus libros, uh -huh. dice que uno de sus soldados, uno de los legionarios en los que, que él tiene como secundario de lujo, eh, adora a Mitra. ¿no? Y en un, en un funeral que hacen... Eh, hacen una, una adoración a Mitra que la sacó pues, de una página de internet donde debe haber alguien que aún eh, se considere pues, como tú, ¿no? adorador de esos viejos dioses, de sus antiguos dioses. Mm -hmm. Entonces, a partir de ahí, eh, me parece una religión eh, mística, de origen místico. Con mucho y, elemento filosófico también, neoplatónico. Correcto. Pero... Pero muy interesante, muy interesante. Yo creo que, que se le podría dedicar... Si a alguien le interesa, pues... Eh, yo tengo un artículo también escrito en mi blog y hay un artículo del blog de Atenea Niké, ¿vale? Uh -huh. de Mirella, gallego, que habla también sobre el mitraísmo. Entonces, si vas a mi blog o vas al suyo, los artículos están enlazados. O sea que eh, se los recomiendo al, al oyente, al video oyente este que ha preguntado por Mitra. Que busque este artículo porque se enlazará directamente con el de Mireya, que está muy bien con el del blog de Atenea Y que uh -huh. no sé si más o menos he respondido a lo que querían saber sobre Mitra. Es mucho más complejo, mucho más profundo, pero nos pasaríamos también horas y horas hablando de Mitra. Sí, es un tema. Todos, todos, estos temas, todos los temas de la antigüedad son temas súper profundos. Eh, que nosotros lo que hacemos aquí son básicamente pinceladas para eh, más o menos guiar un poco a las personas. El enlace a la página está en la descripción. Y ahí pueden buscarlo. Yo traté de buscarlo ahora, pero no lo encontré. Eh, creo que estaría... Es, es difícil, pero bueno. Eh, también eh, otro punto de, de encuentro de material relacionado con Mitra es que hace unos años hicimos en el programa, en el podcast de, por lo, de la Biblioteca Perdida, en el que participo, uh -huh. eh, en iBox Podrás buscar, si buscas, eh, la sección por los dioses, uh -huh. eh, que es la sección que hago yo en, en la Biblioteca Perdida, y ahí hicimos un especial sobre el culto Mitra. Para los que, los que os guste escuchar podcast, si ponéis la biblioteca perdida. Y ponéis eh, por los dioses, que es la sección que hago yo en el programa, ahí encontraréis uno dedicado al culto de Mitra o al culto Mitraico, no sé cómo le pusimos de título, pero ahí lo podréis encontrar también que está sí. en audio. Luego, cuando ya tenga tiempo, en los comentarios abajo, pone todos los enlaces que hayan faltado, porque yo solamente puse Facebook, blog y canal. Entonces, ya después, si quieres, poner todos los enlaces y yo lo pongo como comentario destacado para que todo el mundo se, se vuelva a pasar por el directo y y vea la vea toda la, la cantidad de información que hay porque sí, eh, un montón. es que hay, <laughs> hay no me acuerdo de todo. <laughs> de hecho, yo tengo yo tengo que ponerme al día porque como le dije, eh, lo encontré hace poco este año y, y o sea, estaba viendo cosas últimas, por lo menos lo de Pirro me, me lo vi hace poco que estuvo genial con otro historiador eh, con Richie, sí, con Richie de sí, Lenis, ¿no? y Roma, sí. Y hay muchas cosas que tengo pendientes porque estoy todavía ahí poniéndome al día. Me acuerdo que con el ocaso de Roma quedé. Estoy en la, en la época de los severos. Uf, pues está al principio, ¿eh? Atrasado, principio ocaso. atrasado. Sí. <laughs> Queda Entonces, mucho, ya va, ya va por Constantino. O sea, imagínate, ¿no? Sí. En su programa, pero. Hablando de, de Constantino, ¿qué piensa de Constantino? Para mí, Constantino es. Ay. <laughs> es un oportunista, ¿no? Constantino es un poco. Es ilegal, para empezar, porque se salta la tetrarquía. Sí. No, claro, Constantino llega en un momento ex. de... Sí, 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 se aprovecha de que es hijo de Constancio Cloro, bueno, no es un hijo, pero parece que ser que tampoco era uno de los hijos predilectos, ¿no? Ni, ni que fue uno de los hijos principales, sí, estaba un poco ahí defenestrado porque lo había tenido con una mujer que, que vamos, que... No tenía eh, no... un origen muy... Correcto. el entonces esclava, pues, creo. Sí, Constantino no es el, el firme candidato a ser sucesor de su padre. Eh, se eleva o le elevan las tropas de Britania. Las tropas de Constancio y Cloro lo elevan al título de César. ¿eh? De César. Él, él luego hace sus tejemanejes, se mete en medio de una tetrarquía, eh, se asocia con Maximino Herculeo, uh -huh. eh, luego le hace la guerra a Magencio. Eh, se saca de en medio a Magencio, luego se alía con Licinio para sacarse a Magencio, pero luego es que se macha, machaca también a Licinio. Y machaca o sea, es la familia. El, claro, es lo que buscan, el, el objetivo es convertirse en emperador único, ¿no? Y realmente lo consigue, ¿no? No hay que quitarle mérito al hombre, si es que realmente de la nada al todo, o sea, es un hombre ambicioso, ¿no? Y que supo jugar muy bien sus cartas en, en cada momento, ¿no? Él era pagano, eh, Constantino era pagano. ¿Vale? lo único que supo aprovecharse en todo momento pues de los cristianos eh, cuando tocó y si tuvo que decir que había se le había parecido eh, un, mm, un dios diciéndole dios todopoderoso diciéndole que en sus escudos dibujase el crismón pues le fue muy bien para ganar la batalla en el puente Milvio pero claro, el potencial de los no cristianos él dijo mira aquí hay una gente que, que es fanática que es vehemente que no, no es racional me va a apoyar y la utilizó. Sí, 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 ¿no? Y, y construyó un proyecto, ¿no? Realmente construyó una dinastía, luego tampoco le fueron las cosas muy bien a sus sucesores, pero sí que es verdad que, que fue el germen, ¿no? También del cristianismo. Sin, yo pienso que sin este germen, eh, Teodosio luego no hubiese conseguido lo que, lo que acabó logrando, ¿no? Evidentemente, entre medio, pues estaba la figura de Juliano, ¿no? del apóstata, ¿no? ¿Que ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo, siempre lo pregunto yo, tengo un episodio también en el libro de curiosidades dedicado a Juliano la apóstata, por lo una, una figura excepcional, una figura Increíble en un momento de cambio que intente recuperar ese, esa tradición antigua, ¿no? Un tipo que había estudiado el neoplatonismo, que había. se había mm, formado con los grandes filósofos de Atenas, ¿no? Y que, y que intentó recuperar, darle un vuelco, un giro sustancial a una situación que estaba cambiando. Tú imagínate, eso es un momento de cambio total, donde el paradigma de la religión, de las costumbres de las tradiciones, está haciendo. Eh, está intentando ser cambiado por una minoría, ¿vale? Una minoría que se acabará convirtiendo en mayoría porque una están minoría militantes. Ese es el tema. Correcto. Porque la, Correcto. la gran mayoría pagana era como que bueno tranquila, o sea seguimos haciendo lo de siempre de siglos de siglos, pero los otros son militantes y entonces quieren convertir a esto y quieren forzarlo todo a, hacia su cuestión. Sí, lo consigue, lo intenta y mira cómo le sale la jugada, ¿no? Porque hace un montón de cosas, como por ejemplo, eh, retirar eh, la financiación a las iglesias católicas, a las escuelas católicas. Católicas quiero decir cristianas, sí, cristianas perdón, cristianas, católicas sí. no todavía. Cristianas. Y luego lo que hace es pues favorecer a los cultos eh, tradicionales, ¿no? Y eso, pues, ¿qué le, qué, le, ¿qué le cuesta a él? Pues le acaba costando la vida en poco tiempo, ¿no? Porque realmente eh, luego está la, 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 la famosa batalla allí en contra los persas, donde muere, ¿no? Donde le asestan una. Un que parece que fue encafa, de las ¿no? propias filas que lo. Correcto. Y eso es lo que dicen, ¿no? Lo que se discute siempre, ¿no? Si a, si a Juliano lo mataron los suyos. O lo mataron los persas, ¿no? Los persas se atribuyen el mérito a ellos, ¿no? Pero también es verdad que los, a los romanos les fue muy bien decir que habían sido los persas cuando es muy probable que la lanza viniera de sus propias filas, ¿no? De alguien que, eh, de algún cristiano o de alguien contratado por algún cristiano para que se lo sacara de en medio, ¿no? Porque era un elemento subversivo, ¿no? Y una pena, ¿no? Porque reinó solo dos años y poco. Y podría haber hecho mucho. Por y la el energía Imperio que Uyan. tenía, porque se, sí. por las cartas. Por, bueno, había una carta que me encanta a mí que dice que hay que quitarle la, la facultad a los cristianos de enseñar. Porque, o sea, ¿para qué van a enseñar los mitos si no creen en ellos? O no los respetan. Entonces, que, que, que no, que tienen que educarlos, que los que sí tienen conexión, los que sí valoran a nuestros dioses. ¿Cómo podría haber cambiado la historia, no? Podría sí. haber cambiado mucho la historia si él hubiese conseguido lo que se proponía, ¿no? Quizá el cristianismo no no, no se no se hubiese arraigado de esa manera, ¿no? O quizá ya estaba arraigado, ¿eh? no, 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 vamos aquí a hacer una ucronía de algo que no sabemos si sucedería o no al final, pero sí que es verdad que los cristianos llevaban mucho tiempo arraigados dentro de, de, del propio imperio. ¿No? Esto lo explica muy bien Carlos Carlos de Miguel cuando habla sobre el nacimiento del cristianismo y la evolución de, sus, de ese primigenio, de ese cristianismo primigenio, cómo se ...se arraiga y cómo es capaz de sobreponerse a todas las persecuciones de emperadores como, como Decio ¿no? o, o como Marco Aurelio... ...que también persiguió concretamente, en, en momentos determinados persiguió a los cristianos. ¿no? Y dice, eh, dice muy bien, eh, dice muy bien man, Carlos de Miguel que eh, si Decio no hubiese tenido problemas en, en el Danubio no hubiese tenido que ir a combatir a un usurpador y por ende a las tribus gotas que estaban cruzando el Danubio, eh, quizá quizá hubiese podido casi erradicar el cristianismo del, del imperio con el tema del, del Antes Edicto, de la metástasis. ¿no? El... Eso es, eso es. Fue así, ¿no? Como un poquito. Entonces, eh, ¿podría haber sido así? Podría haber sido. Quizá Juliano no hubiese tenido tantos problemas. No lo sabemos, es que esto es lo bonito de la historia, ¿no? El poder decir, ¿y si Decio, ¿y si los Godos? Mm. Hostia, a lo mejor... Mmm... Juliano hubiese tenido más fácil o no hubiese hecho falta la aparición de ningún Juliano, ¿no? porque tanto Constantino como sus hijos hubiesen sido todos eh, de, la fe, de la fe tradicional, de la fe, de la fe antigua, ¿no? entonces no hubiese habido ningún problema con, con el tema del, de la religiosidad. ¿no? Si se hubiesen mantenido las estructuras del imperio a nivel religioso durante 100 años más, a lo mejor la cosa no hubiese sido tan... O no se hubiese precipitado tan rápido. ¿Hubiese acabado cayendo? ¿Quién sabe, seguramente. Sí, sí, o de repente hubiese surgido algún. Quizás el mitraísmo o las religiones orientales hubiesen mutado. Así como, por ejemplo, en la India. En la India nos encontramos que en, en un pasado pretérito se hicieron sacrificios humanos, se hicieron cosas chungas. Y el, el hinduismo fue evolucionando. Y ahora tiene unas prácticas muy diferentes. No se mata a nadie, no se matan ni siquiera animales. Y, y es muy interesante, ¿no?, cómo, cómo la, la, los cultos han ido. Transformándose, aún manteniendo Tradiciones muy antiguas, el sintoísmo Lo mismo, el sintoísmo también tuvo una influencia Importante el budismo y, y bueno Hoy en día es muy diferente A lo que fue en la época de, de Oda Nobunaga, por ejemplo <laughs> Entonces, claro, ese, ese es el, como le decía Antes cuando estábamos hablando del tema del cristianismo Y la caída de Roma es, es, es el gran despecho Que hay, ¿no? De, de que es se, un, un Borrón y cuenta nueva de muchas tradiciones de, Del pasado Ahora bien eh, una cosa que también me parece muy interesante destacar cuando surge este tema es que el, el Imperio Romano no tenía una política eh, estatal permanente de persecución de los cristianos, como por ejemplo vemos en las cartas de Plinio a Trajano: le dice, mira, no, está no. este problema y qué hago. Son, son momentos puntuales, y en, re, reacciona según qué eventos, ¿no? ¿no? es una cosa que sea masiva que digas es que ahora se va a perseguir a cristianos por edicto del emperador. En, no, 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 no es, no es una persecución global ni general. Que, que no se sientan los cristianos ahora perseguidos a nivel glo, global, sino que en momentos puntuales. Eh, para resolver ciertos conatos de conflictividad o de resistencia, no hay que decir conflictividad porque tampoco vamos a decir que los cristianos eh, se armaban por las calles y empezaban a palear y a saquear y a robar. Claro, ni siquiera eran bien pacíficos. Claro, correcto. Es una religión, pues que no aceptaba, pues los preceptos de una, de un culto imperial, ¿no? Realmente no aceptaban, pues la figura del culto al emperador, los cultos a los dioses antiguos y cuando se les pedían las pruebas de fe o las pruebas de lealtad al, 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 al imperio en este sentido, pues eran más romanos que los romanos, seguramente es si una cosa no quita la otra, ¿no? Realmente eran ciudadanos de, eh, con valores y con, y con lealtad al, a lo que representaba Roma y el imperio, ¿no? Lo que pasa que no reconocían más dioses que el que tenían él que, que tenían ellos no su único dios entonces a partir de ahí no se produce como tú dices un fenómeno de persecución masiva es decir tú lo has definido muy bien con la carta esta de, de Plinio del gobernador Plinio que le envía oye que mira que tengo aquí unos cuantos cristianos que se me han revoloteado qué tengo qué es lo que tengo que hacer ¿no? y Trajano le dice oye pues mira qué son eh, si son cuatro o cinco que se han exaltado, pues oye, inflígeles el castigo que tú creas. No lo enfocan como una como una persecución en plan eh, estamos haciendo un genocidio ni estamos haciendo una persecución por motivos religiosos. Es en parte tiempos de la, de, de la gran virtud del, del derecho romano, o sea, no no vamos a, a perseguir de forma generalizada, sino que cosas concretas y, y según procedimientos. Ya llevados a cabo en Roma por diferentes motivos, por ejemplo, eso de, la, de las celebraciones nocturnas. Yo recuerdo un caso de la, de la República cuando hubo un culto a Dioniso allí que se puso muy chungo, que, que tenían un precedente ya de cómo actuar en casos de culto. Y eso se ve constantemente en toda la historia romana, no solo con el cristianismo, o sea, se ve esa, esa mentalidad, eh, esa jurisprudencia siempre presente. Correcto. Si es que las leyes eh, Roma y las leyes Roma y el derecho van estrechamente ligados, o sea que son con naturales los romanos. Otra cosa, no, pero todo bien legislado y bien regulado lo tenían. Igual que en tiempos de Decio, cuando se produce esa persecución, no está persiguiendo a todos los cristianos. Está persiguiendo a los cristianos que no hacen eh, el libelo, ¿vale? Claro. No se, los que no pasan por el aro. Que, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hubiese sido muy sencillo hacer el libelo, hacer ese culto imperial o esa adoración, o ese sacrificio a los dioses. Porque una formalidad. Eh, y luego tú. Claro, y luego tú sigues con tu fe. Y eso Decio no les pedía que. No les pedía, sino que eso, ¿no? Una lealtad al imperio, ¿no? Demostrar pues, que en un momento donde las cosas están jodidas, pues que todos colaboremos en honrar a los dioses, ¿no? Entonces, tú haces tu sacrificio eh, y luego, pues cuando lo has acabado de hacer, pues luego ya eh, vuelves a tus creencias y vuelves a adorar y vuelves a hacer tu misa, tus. Eh, todo, todo lo que tú quieras, ¿vale? Lo que pasa que. Eh, se vendió, los autores posteriores, sobre todo de tradición cristiana como Lactancio, lo que hacen es vender como que Decio murió ahí en Abrito. Sí, prácticamente eh, que era Satanás encarnado. Claro, y... castigado por Dios por su pecado de haber hecho esa persecución contra los cristianos, pero realmente. Murieron los justos, en el sentido de decir que fueron pocos los que murieron, los que sucumbieron a esta persecución de, de decio. No fue una persecución masiva por todos los rincones del imperio. Más que nada porque muchos se escaparían y hasta y a muchos no les llegaría ni, el, ni la opción de hacer el nivel, o ni, de, ni esa información. Muchos, sí, no los muchos habían, que van a, a. tierras bárbaras, incluso, se van al, al. más allá del Istro del Danubio, más allá del Éufrates, o se van a otros. A, a tierras septentrionales, tierras incluso de otras. De otras culturas, otro, otros poderes para bueno, evitar el, eh, hacer aquello que no querían, porque lo consideraban una, una transgresión. Entonces, ese, ese es el tema, ¿no? Que, que ellos, ellos satanizaban el mundo, el mundo clásico. Tenemos ese, ese texto ahí en, en, en Apocalipsis, donde dice: a, a, la, a la iglesia que está en Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Es un altar a Zeus. Claro. entonces es, es dramático ¿no? es muy, muy curioso cómo, cómo en este caso se, se tergiversó la historia para, para satanizar al, al mundo clásico y nunca mejor dicho ahora este respecto a, a volviendo a lo que sería un, un tema arcaico, son cosas que me, me gustan mucho eh, Roma viene a ser una ciudad etrusca según muchos autores ¿qué piensas sí. al respecto? Totalmente de acuerdo, sí. Yo, yo lo, lo hablamos en un programa con, con Ángel también, en un directo que hicimos ya hace pues más de un año, que lo podéis encontrar en nuestro canal de, de YouTube o en el de Facebook, y le titulamos. Eh, de reyes, de, de dioses, héroes y reyes. Me parece que era que lo, lo hicimos hace bastante tiempo, en el cual hablábamos un poquito de las leyendas primigenias de la fundación de Roma, ¿no? Hablamos del tema de Eneas, de la Eneida de Virgilio. Evidentemente, la Eneida de Virgilio es un cuento, una historia muy bonita, pero como puede ser la Iliada, o puede ser la. la. la propia. Eh, ¿cómo se llama? La Iliada y la, la Odisea, ¿no? Uh -huh. Entonces. Augusto en su momento le pide a Virgilio que le escriba pues, un, una historia guapa para que su, su gen sí, se mezcle o se acabe vinculándose a Troya, no la antigua Troya. Y Virgilio pues le escribe todo este cuento. Y cuando Virgilio lo acaba de leer, lo acaba de escribir, lo primero que dice es que no, no le gusta nada, que vamos, que es que le ha quedado una auténtica bazofia. Y lo <laughs> no, se lo cree, no se lo cree nadie, ¿no? Entonces. Augusto le dice, sí, sí, pero a mí me vale, porque así la Gens, eh, la Gens Julio Claudio queda vinculada con, con Venus, ¿no? con en este caso con Afrodita, ¿no? uh -huh. y con Eneas, ¿no? que es descendiente, que es hijo de, de Venus. ¿no? Sí. Entonces, está muy bien, la historia es muy bonita, ¿no? La llegada a Alba Longa, la fundación de Albalonga, luego los descendientes de, 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 de Marte con Rea con, con Silvia, Rea Silvia, que es la hija de. Eh, digamos que es la descendiente de, de Eneas ¿no? que luego tiene esos gemelos con, con Marte que acaban en una cesta en el, en el Tíber que los recupera la, la loba Luperca esto es, esto es muy bonito ¿no? pero realmente esto es la parte de leyenda, esto es la parte de ficción la parte de narrativa, la parte que la parte eh, se explicaba mítica, a los romanos Correcto, sí. Como le pueden explicar que Moisés también fue abandonado en las aguas de, del Nilo, ¿no? Y también uh -huh. apareció allí y luego abrió la, Lo mismo el, mar, que el Sargón el mar de acá. Correcto, Sargón también aparece en el mismo. Si te fijas, todo, todo acaba siempre, todas las leyendas y todas las culturas y todas las religiones acaban yendo hacia el típico río, con la cesta, con el niño abandonado, en este caso gemelos. Me hubiese Entonces, gustado es terminar en una cesta, de repente hubiese fundado un imperio. <laughs> bueno, pero es que es que es eso, ¿no? Realmente son los, los pilares y a veces la imaginación no, no da para más, ¿no? Y todo sí, tiende a ir hacia una dirección común, ¿no? Sí, lo común luego está la... de la mitología Claro, y la mitología pues es un poquito la base de todas las religiones ¿no? Y, y luego está la parte que hablábamos de, que hablamos Ángel y yo en su día también y que, bueno la, la expusimos y yo pienso que, que es importante, porque es importante entender que Roma eh, pertenecía o estaba dentro del área de influencia de las ciudades etruscas, de esa gran dodecapolis, ¿no? esas doce uh -huh. ciudades etruscas que hacían o formaban una confederación o una liga cada una era independiente entre ellas, como las propias ciudades de Estado griegas, ¿no? Las, las polis clásicas, ¿no? Eh, formaban ligas, pero simplemente pues, tenían un beneficio común, tenían un sistema religioso común, una lengua común, pero los intereses políticos, pues cada, cada uno tenía el suyo, ¿no? Sí, tenían códigos de leyes diferentes y particularidades. Eso es. eso es. Entonces, Roma no dejaba de estar dentro de la influencia, del área de la era influencia de alguna de esas ciudades. Y llega un momento que Roma crece. Roma crece, crece, se hace poderosa y lo que hace es disputarle el control o sacudirse el yugo de una de esas ciudades que le está controlando. Y quien dice una, pues cuando le gana se va a por otra. Y Roma se acaba imponiendo en el Lacio y se acaba convirtiendo en la potencia más poderosa. Y de ahí surge la primera expansión en la zona del Lacio, que luego se, se irá ampliando. Y bueno, la, la bestia sedienta y hambrienta pues irá eh, engrandeciéndose, ¿no? Pero sí que es verdad. Que no hay que perder de vista que Roma nace como una ciudad periférica o como un punto neurálgico dependiente de alguna ciudad etrusca, porque... Y justo en la porque época los... en la que los etruscos estaban expandiendo hacia Campania. Eso es. Que o sea, pasaban por dos, Roma. Hay dos dotecápolis. Está la dotecápolis de Etruria y la dotecápolis de, de la Campania, ¿no? Y entre medio está el Lazio. Entonces... Quieras que no, pues eso ya es una pista más de que Roma pertenecía a, a Etruria, ¿no? En este caso a las ciudades etruscas. Y luego tenemos, como no, los reyes etruscos. O sea, una ciudad de Roma que tiene una dinastía etrusca, ¿vale? eso que nos está dando pues una información y nos está dando información de que la ciudad en determinada fase pues tuvo incluso presencia de reyes etruscos si los reyes son etruscos qué quiere decir que están bajo influencia etrusca y esos reyes tenían alianzas con otras ciudades con Belles, con con Las Spors, se Serra, por ejemplo. exactamente entonces eh, eso nos lleva a pensar indudablemente que Roma surgió como una ciudad eh, o un centro de poder dependiente o influido por, por alguna ciudad etrusca, y que con el paso del tiempo lo único que hace es eh, ir creciendo y hacerle la guerra a esas ciudades, pues como podía hacérsela una colonia a su metrópolis en determinado momento, Corcira con, con Corinto, ¿no? en el desencadenante de la guerra del, de las Guerras sí. del Peloponeso ¿no? pues sí que es verdad que. ¿por qué no? ¿no? Entonces cada vez más toma, toma más peso esta teoría, ¿no? de que Roma no nació de la nada y, se, y nació como una ciudad independiente, sino que fue una monarquía dependiente de otras ciudades etruscas y luego sí que se produce un golpe en el 509 pues con todo este famoso episodio de Junio Bruto de y, y de Tarquinio Soberbio y Lucrecia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sí que es verdad que... Que todo lo anterior puede ser que sea más ficticio que, que real, ¿no? Yo, bueno, creo estoy que ya, yo creo que Roma está en un lugar perfecto porque tiene toda la influencia etrusca hacia el norte y tiene toda la influencia griega hacia el sur. Y bueno, hacia su oriente, los pueblos itálicos, toda la lengua oscoumbra, una cantidad importante de, de, de palabras latinas son de origen oscoumbro. Eh, Márter, por ejemplo, viene de Marmor, el, el, el dios de los oscos. O sea, es un lugar perfecto para que se dé una, una civilización sin igual. Y, y con respecto a los etruscos, a mí me fascina. Yo, yo estoy súper enganchado de los etruscos desde el año 2016 que me leí el libro de Alain Hus. Y bueno, ha sido uno no parar. Me, me encanta mucho su, su nivel de cultura y, y las cosas en común que tenían con los griegos, a pesar de que eran grandes enemigos en, por el control del tirreno. Una cosa que a mí me parece también muy interesante respecto a al primer rey de esa dinastía etrusca, que es este Lucio Tarquino Prisco, es que es un rey etrusco, pero de un padre griego, que es este de Marato. O Correcto. sea, ya el, el mismo mito o la misma historia mítica nos está hablando de, esa, de ese híbrido que hay entre el mundo griego, magno griego de Italia y, 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 el, y Etruria. Me fascina ese relato. No, y, y además hay que contar que, que los, los primeros tiempos de la Roma monárquica tienen una, una tradición y una influencia griega brutal, ¿no? y, y a nivel, por ejemplo, de los ejércitos mismos. ¿no? Son ejércitos oplíticos basados sí. en falanges. O sea que realmente más influencia que esa de tipo griego, y es que la influencia en la, de las ciudades griegas en la Magna Grecia, o sea, en el sur de Italia, es brutal, es bestial. Y los contactos que hay, o sea, hay, ahí hay eh, griegos. Eh, cartagineses, procedentes de, de los fenicios, tenemos etruscos y tenemos romanos pero es que los romanos yo los consideraría como que son etruscos también, o sea que, y luego todos los pueblos indígenas, no, todos estos husco, los oscos, los umbros, anditas. los samnitas o sea que hay ahí una cantidad y una mezcla de pueblos eh, brutal, ¿no? entonces sí, es curioso que Tarquinio Prisco pues tenga una ascendencia griega, ¿no? entonces dices ¿Tan influyente pudo ser el poder de las ciudades griegas en ese momento en la península itálica? Pues sí, es que hasta tiempos de, de Pirro, ¿eh? hasta que Pirro llega allí, cuando se empieza a expandir eh, la República Romana, que empieza a entrar en contacto el mundo romano con el mundo griego de, del sur de Italia, eh, podríamos decir que, 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 bueno, que en ese momento las ciudades griegas de, de, la, de, la, Grecia, de la Grecia continental eh, están casi ya en decadencia, están absorbidas por Macedonia, ¿no? Entonces, imagínate, pero la, las ciudades griegas de la Magna Grecia son como florecientes, son como potentes, ¿no? Incluso el conflicto que hay entre los griegos de Sicilia y los cartagineses, o sea, esas guerras son brutales, sí, son, son bestiales, inmensas lo que tú dices, ¿no? Mm -hmm. Cuando aparece Roma allí para meter el hocico, eh, los griegos y los, y los cartagineses llevaban siglos pegándose de leches. O sea, una barbaridad. Roma asume allí la, el liderazgo de las ciudades griegas contra, contra ese mundo púnico. Y también es muy interesante respecto a esas, esas guerras griegas y, y púnicas a personajes que casi no se mencionan. ¿no? Agatocles, por ejemplo, es un personaje que todo el mundo sabe de Pericles, todo el mundo sabe de, de incluso de Pirro o de Alejandro Magno, pero Agatocles está ahí como que, bueno, pocos conocen. Hizo expedición a África. Los... Los grandes, tirón, los grandes tiranos ¿no? esos que, que gobernaron la, sobre todo la ciudad de Siracusa, ¿no? que se convirtió como en un poquito en el emblema de poder de Sicilia, así que es verdad que los siracusanos los, eh, los eh, antes de la llegada de Pirro, unos años antes lo explicaba Rich el otro día en el programa que hicimos en el directo, que os lo recomiendo, que está muy bien eh, se estaban preparando una expedición para ir a atacar Cartago, o sea, uh -huh. imaginaos que los siracusanos llegaron hasta las costas de Cartago, o sea, imaginaos que hubiesen eliminado a Cartago o sea, ¿qué hubiese pasado? ¿No hubiesen habido guerras púnicas? ¿No hubiese habido Aníbal? ¿Hubiesen sido los griegos el rival a batir por parte de Roma? ¿O se hubiesen aliado con Roma? Es que, ¿qué, qué hubiera sucedido, no? Pero es que es verdad que aquí ya, 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 ya Sicilia era un campo de batalla bestial. O sea, y un no, punto no se puede llegar a imaginar. Sí, de batalla y también de intercambio, porque, por ejemplo, por vía siciliana llega a Cartago el culto a las dos diosas, a Demetria y a Perséfone. Porque no me acuerdo quién fue que se cargó un templo y entonces después como que, bueno, vamos a reparar eh, vamos a poner también culto aquí en, en, en Cartago. Que Cartago es Fenicia, sí, pero es una ciudad que se estaba helenizando. Y la, los personajes estos, Aníbal, antes de Aníbal, al el padre, eh, actuaban como hegemones, como, que, como, como apoderados griegos que habían en, en Oriente, pero en un contexto ibérico y, y africano. O sea, el no, modo te... griego se había regado hasta, hasta otras culturas con otros idiomas y con cosas muy diferentes a. A esa parte del mundo. Y, y ten en cuenta que también en, eso, en esos tiempos estamos hablando de una Roma que está creciendo, ¿vale? es una Roma que en el siglo V, cuarto, empieza su expansión por el lacio en el siglo IV se expande un poquito más hacia la Campania y en el siglo III ya empieza sus primeros contactos con principios del siglo III con, con los griegos del sur de la Magna Grecia. Eh, pero es que los griegos y los fenicios y los cartagineses ya han estado en, en Iberia, o sea, ya han fundado sus factorías, sus colonias, han estado en, en, la, en el sur de, de Francia, han fundado Masa, Masilia, están en Córcega, están en Sardeña, están en el Mediterráneo, en Chipre. O sea, que imaginaos, ¿no? Los griegos han, se han hostiado con los aqueménidas, con los persas. O sea que los Probablemente Roma llegaron también a Islandia, porque la, está la Pitias de Masalia que viaja. Correcto, los, al los norte. viajes de. Sí, de. de, 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 esto, de, de y, y hay un, un explorador cartaginés, púnico, ¿cómo se llama? Eh, eh, Magón, ¿no es? Hanón. Los viajes de Janón. Los viajes de Hanón, que tiene un tratado también en el cual bordea todo el Atlántico. Sí. O sea, que llega hasta las Islas Británicas y todo. O sea que. Eh, estamos hablando de que cuando Roma se expande. El Mediterráneo es viejísimo. O sea, el Mediterráneo ha, ha vivido ya una cantidad de, de imperios, asirios, neobabilonios, eh, los, los acadios con, con Sargón, eh, Akkad, o sea, los hititas, eh, Egipto, o esas sea, guerras entre Egipto y los hititas, y los mitani, los pueblos del mar. Quiero decir, que cuando Roma surge eh, es un bebé en pañales, realmente. Luego se acaba convirtiendo en un, en un gigante, pero la progresión en un mundo de adultos. Es como el, 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 el infante en un mundo de adultos, ¿no? Y, y acaba convirtiéndose en lo que se convierte, pero comiéndose auténticas potencias, ¿no? Las propias potencias acaban decayendo, ¿no? En Macedonia, la propia Grecia, eh, el imperio persa, o sea. Sí que es verdad que los partos que se comen a los aqueménidas, luego los sasánidas se comen a los partos. Quiero decir, que todo es un. hay una cantidad de historia que realmente nosotros nos ceñimos a mil años de historia de, de Roma, ¿no? Pero eh, de la Roma occidental sobre todo, pero es que alrededor hay auténticos gigantes, ¿no? Y, y es, es brutal, ¿no? Roma es. Mira, hemos queríamos hablar de Roma y hemos acabado de hablar de hablando de, en general del Mediterráneo, ¿no? O sea, sí. Esto es divertido. ¿no? Es que la historia si de Roma yo... es la historia del Mediterráneo. Es, es el. El punto más álgido de, de, de... Converge todo allí. Todo lo que había antes converge en Roma. Bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Con, con el tema eh, místico, ¿no? El Amanilio, por ejemplo, con ese tratado de la astrología. Él dice, vengo a contarle ciencia de otra tierra. Se refiere justamente a la influencia babilónica que estaba viva en Roma. Tenemos ahí a claro. Tiberio pendiente de los horóscopos. <laughs> Entonces, heredero justamente de una tradición que venía del 3000 a.C. en... De Mesopotamia. Es así, eso es lo, lo bonito que tiene el Mediterráneo y, y, y cuando uno se dedica a esto es como que difícil ir a otro contexto porque hay tanto que investigar y tantas cosas que leer de este que, que da para, yo creo que, muchas vidas. No, y es que, y es que Roma es, es la historia de todo el Mediterráneo, ¿no? tú lo has dicho, ¿no? Eh, hay tanta tradición, hay tanta influencia y, y hay tanta mezcla que realmente eso es lo bonito, ¿no? Que tú empiezas hablando de Roma y acabas hablando de, de, del Imperio acadio, de Sumer o del Egipto faraónico o de los tiempos del Imperio Medio, yo que sé, o de los pueblos del mar, no es que eh, cualquier cosa nos lleva a hablar de un fenómeno global como es el mundo antiguo, por eso decimos la antigüedad es que es tan longeva, o sea es que tenemos tanto que abarcar, por eso cuando antes hablábamos de que en 476 acaba la, la Edad Antigua yo digo no 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 eh, acaba que se acabe algo tan, tan grande. Correcto, pero, pero la, la herencia dura mucho, ¿no? Incluso mm. en, la, en, la, en, la, en el 1453, cuando los otomanos están asediando Constantinopla, eh, en ese momento incluso eh, los valores de la vieja Roma y de la antigua Roma siguen presentes en los defensores de Constantinopla, ¿no? Entonces llega un punto que, que, que es mágico, ¿no? Ver que en, en, ese, en ese siglo XV, ¿eh? aún... Eh, unos dicen que acaba la edad, la edad media acaba en ese momento, ¿no? Y otros dicen, joder, pero es que si todavía estamos en la edad antigua, ¿no? Para muchos, ¿no? Dices, eh, es muy exagerado, ¿no? La, la, la comparativa, pero, pero realmente los valores del, del viejo imperio continúan estando, estando allí, ¿no? Entonces, eh, es bonito, ¿no? Y, y es mágico poder hablar eh, todavía en el siglo XV de, de esa tradición y que los reyes de, de Castilla sean herederos, los reyes de Castilla y de Aragón sean los herederos de la corona de, de Constantinopla. O sea, tú imagínate, ¿no? Es que estamos en un mundo que dices, hostia, todo, todo enlaza, ¿no? O sea, incluso en el siglo XV todavía teníamos cosas pertenecientes al pasado romano, ¿no? Eso también es parte, de, eso es lo bonito de, de la historia europea, o sea, y, y de la historia romana, o sea, Roma no es solamente Roma las siete colinas, no. ni solamente Italia, o sea, Lepsis Magna en África también es Roma, Antioquía en Siria también es Roma, Alejandría, que bueno, es griega, pero, pero también es Roma en, en Egipto, y... Y, y, y esa idea no solamente es, es geográfica, o sea, no solamente puede extrapolarse a otros continentes, sino que también a otros contextos, porque luego tenemos una cantidad de reinos germánicos que también quieren ser Roma. Y surge la idea extraña esta del Sacro Imperio Romano-Germánico. Luego también están los, los moscovitas que también querían ser una nueva Roma. Y nosotros hoy en día... En, en, en otro continente muy, ale muy alejado del Mediterráneo, también podemos ser parte de Roma porque tenemos derecho romano, tenemos una lengua romance y es lo mismo que Europa. O sea, Europa no solamente es el continente, sino que también es toda esa gran herencia mundial, gracias a todos estos grandes imperios que han habido, que, que han llevado esta cultura occidental y romana a, a todo confín. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de romanidad no hablamos de una extensión geográfica, ¿vale? No hablamos de unos limes como tenían ellos, ¿no? Sino que ya no hay limes, o sea, que la historia de Roma está en cualquier rincón del, del planeta, ¿no? Solo hace falta eh, buscar esos valores, esas tradiciones, esas costumbres, esa lengua, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas de hoy en día... Eh, hoy en día se dicen en latín todavía, ¿no? O sea, cuántas cosas usamos en latín en el día a día, no expresiones, eh, nombres, eh, eh, ciudades, etcétera. Y cosas etcétera, que, que son pasan desapercibidas. De de por ejemplo, hortaliza. Hortaliza viene de, de una diosa sabina que era horta, así uh -huh. una especie de, de, de itálica y llega a nosotros por Roma, precisamente. Sí, sí, sí. Y otra cosa, una cosa tan básica como, como es el, el derecho, ¿no? El derecho que es, es universal prácticamente, ¿no? Eh, para todo todo en todo el orbe se encuentra el derecho romano y se aplica el derecho romano. Pues posible que las bases de la legislación en el siglo XXI sean herederas de esas leyes de las doce tablas, ¿no? De que en origen se fundaron, bueno, que se remontan a tiempos, eh, bueno, de de la de la república inicial primigenia, ¿no? en esos conflictos entre patricios y plebeyos, en esa re regulación de cosas como el matrimonio, el tema de las herencias, todo esto, eh, lo, lo vemos como si fuera una cosa moderna y es un concepto que los romanos lo tenían muy, muy eh, introducido y muy arraigado en, en, su, en su código legislativo. ¿no? Entonces, eh, a día de hoy nos regimos todavía por, por preceptos como, como este. ¿no? Entonces, eh, cualquier derecho, cualquier estudiante de derecho, cualquier abogado, pregúntale por el derecho romano, ¿no? que seguramente diría, diga, ¡guau! eso, ¿no? Claro, que, seguro que complicado lo era, ¿no? En, a mí me gusta mucho pensar en, en los diferentes códigos de leyes que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el derecho romano que no juzga a las personas por su pensamiento, sino que juzga a las personas. Si han cometido un delito, tiene que haber un cuerpo del delito. No, no, él, él no concibe, por ejemplo, o sea, es muy alejado al derecho romano la mentalidad, por ejemplo, cristiana de... El que continúe mirando a una mujer con el fin de tener una pasión por ella ya cometió adulterio en su corazón. O sea, aquí ya solamente por suponer que ya está pensando eh, ya, ya es un delito. En el derecho romano eso es inconcebible. Claro, se busca el, la acción, ¿no? O sea, se castiga la acción punitiva, ¿no? O sea, si tú has cometido un delito físicamente y hay pruebas de que lo has cometido, pues tú eres culpable. Evidentemente, no vas a ser culpable de pensamiento, ¿no? Entonces, esto es como la unidad pre precrimen de Minority Report, ¿no? Claro, yo voy a juzgarte antes de, de que lo cometas porque sé que lo vas a cometer, pero bueno, pero espera, ¿cómo sabes que lo voy a cometer o no? Exactamente. Y si, si yo peco de mente, eh, quiero decir, mm. hostia, más de uno diría, oye, uf, yo este me cae fatal, cualquier día... Hostia, voy y paso por su lado, le pego una colleja o le pego un puñetazo, le pego la zancadilla y lo tiro al suelo. Porque vale, creo que va a cometer. Sí, lo piensa, dice, hostia, le si tengo una manía y tal, pero no lo acabas haciendo nunca. Entonces. Por eso eres culpable de, de, una, de una falta de lesiones o de un delito de lesiones. No, en el código penal, hasta que tú no lo hagas y lo pongas en práctica y haya una prueba fehaciente de que tú has cometido ese ilícito, pues no serás juzgado, ¿no? Incluso es un sistema garantista, ¿no? Porque todos tienen derecho a ser defendidos. Incluso en la, en la antigua Roma la profesión de abogado existía, ¿no? Los grandes oradores como Cicerón, bueno, Cicerón era un crack eh, a nivel de abogacía, ¿no? Era un abogado que todo el mundo se rifaba porque quería que le defendieran, porque tenía tanto palique y tan don de oratoria. Que era capaz de convencer a cualquiera de que uno era inocente siendo culpable, ¿no? O sea que imagínate, ¿no? Si tú eres capaz de demostrar que no has cometido el delito, eh, acabas siendo eh, exonerado de la culpa, ¿no? De la responsabilidad. Pero bueno, pues sí que es verdad, se basa en, en la prueba física, ¿no? En, en el cuerpo del delito, como dices, ¿no? Que en este caso, para que se demuestre que eres culpable, tiene que haber una prueba que, que lo ratifique y que lo certifique. ¿no? Entonces, claro. a día de hoy, nuestro derecho penal, nuestro derecho civil, nuestro derecho social, laboral, etcétera, se basa precisamente. En todo eso, ¿no? en, en las pruebas, ¿no? a, a ver, luego está el tema de que la justicia es más ciega que, que otra cosa, ¿no? En, según qué aspectos, claro, pasan ¿no? cosas chungas en el camino. Pero, por ejemplo, claro. es mucho mejor tener una herencia occidental y por tanto romana eh, que quizás otro, otro estilo de derecho, ¿no? Porque, por ejemplo, gracias a la batalla de Potiers, por ejemplo, tenemos derecho romano y no tenemos Sharia. Sí. claro <laughs> y, y ahí tenemos a Germanos que estaban defendiendo. Un valor romano que habían heredado a través del derecho canónico, del, del derecho romano, una vía una, una allí interesante. Entonces, aunque sea Sacro Imperio, ¿no? Aunque sea Sacro Imperio, pues no deja de ser Imperio, ¿no? Sí, aunque que sean valores, bárbaros esas, ahí, pero bueno... Ya. Esas tradiciones que sí, quedaron ahí de los restos del Imperio, ¿no? Pues sí que es verdad que han perdurado, ¿no? Porque realmente podíamos decir, o sea, cuando se acabó el Imperio Romano de Occidente y luego el de Oriente, pues se perdieron todos esos valores y todo quedó pues, enterrado en el olvido, ¿no? Pero no fue así, ¿no? O sea, se ha prevalecido hasta, hasta, hasta la actualidad, ¿no? Podía, podía haberse perdido en el camino, como muchas otras cosas. O sea que, pero es algo tan fuerte que... Que quedó, o sea, a pesar, de, a pesar de muchos que quisieron destruirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encontramos a, a personajes que son sumamente nefastos, ¿no? Como un tal Cidiro, por ejemplo. O incluso, más para acá, un Sabonarola que andaban por allí de, de, de justicieros. Y, y a pesar de ese tipo de caracteres que abundaron en diferentes momentos de la historia, quedaron estos remanentes que nos dan hoy una, una civilización y que nos dan un, una calidad de vida que, que es muy diferente a a la que puede tener cualquier grupo humano perdido de una tribu que tiene tradiciones que son respetables, pero que bueno, tienen cosas que son bien chungas, ¿no? Por ejemplo, las ordalías esta. recuerdo sí. que una vez vi un documental de, no me acuerdo en qué parte de Irak, que le colocaban una, una especie de cuchara al, al rojo vivo y entonces tenían que poner la lengua allí y, y si quedaba una marca, no sé de qué manera, entonces este era culpable y este era... <laughs> Entonces nos ahorramos esas cosas, ¿no? Sí, afortunados somos. Con Roma nos ahorramos todas esas barbaries. Bueno, eh, yo tengo muy presente, o sea, no es no porque esté apurado ni nada, le dije, tengo tiempo de sobra, eh, pero tengo muy presente que me dijo que tenía que, que madrugar, entonces no sé si quiere que sigamos hablando así o pasamos a las preguntas de alguna gente allí y seleccionar algunas. Pues, ¿qué tenemos de preguntas? Sí, porque son aquí, ya son la, la una menos cuarto de la mañana. Entonces, claro, mañana cuando me suene el despertador me voy a acordar de Roma y de, y de todos los cristianos, paganos, mitraicos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, vamos a seleccionar. Si quiere, también puedes seleccionar ahí cualquier pregunta del chat, la, la, que, la primera que vea. Voy a, voy a mandar saludos aquí a gente, a Iñaki, a Miguel, a Aleación de Historia. Nacher al extremo, Francisco, José Soto, Lenismo y Roma, Francisco de Adonis, Rodrigo González, Bruno González, DotMod, Ale Ale. Ah, está, está Lenismo y Roma, está conectado, Richie. Sí, está Saludos Richie. para Richie, hombre. Dice, habla Sergio, qué bueno verte por aquí también. Te sigue, Richie. un sí. crack. Sí, yo lo tengo invitado también al canal. Lo sí. ¿Lo has Pero, entrevistado? No, lo, vamos a, lo voy a entrevistar. Tengo ya hablado con él una fecha. Perfecto. Un, sí. un, un gran fichaje, Richie. Sí, yo, yo quisiera tenerlos a todos acá, a ver si un día hacemos una saturnalia entre todos. O sea, no sé, un 21 de oh. diciembre o algo así, nos reunimos todos en un super directo. Que coincida con el nacimiento del Sol Invicto, de Mitra o de algo, un 25, que sea ahí sí. y que se conjuren todos los astros, ¿no? Sí, una fecha buena de esa. Aleación de historia al extremo. Eh, ¿Quién más? Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más por acá? Mauro luego también tengo algunos seguidores como por ejemplo Leninismo Romano y, y Mauro que tienen también cuentas en Instagram que comenzaron ah. hace poco y, y bueno yo a veces les tiro el cable lanzo algunos libros ahí en PDF y eso para para que tengan más material Eduardo, Octavio que es de creo que de Brasil, ¿quién más? Cuari eh, Torres, Miguel Torres Forgotten Heroes, también gran divulgador Bardo Errante eh, Max Veggio Bastardo, que es italiano, Un saludo a la gente de Italia. Eh, a ver, ¿quién más? Una de la civilización romana. Sí, así es. Bueno, mucha gente, no sé. ¿Qué, qué pregunta le, le gustaría a usted? Mire allí el chat. A ver? No, no sé es que, yo, es que yo no lo tengo el chat activo. ¿no? Ah, no lo tiene activo, no, no. ya. Yeah. No, tú mismo, yo me dejo. De momento no nos ha ido tan mal. Mientras no sea una pregunta relacionada con el veganismo, no, la saque, no lo saquemos de nuevo a la palestra, que si no. <laughs> Sí, no, yo le digo a la gente que está con ese tema pegado, vayan a leer la, sobre la abstinencia de Porfirio y después hablamos. Eso es. Punto chaco ahí, ya. <laughs> eh, a ver qué otra cosa dicen por acá. Mm -mm -mm. Había una pregunta que hizo... Eh, ¿Qué concepto tiene, a ver, qué... oh, oh, la pobre Livia, tan maltratada por la historia, qué concepto tiene de ella? ¿La considera una envenenadora seria... <laughs> serial o una víctima de los historiadores? Libia. sin duda una víctima de los historiadores, está claro que realmente la propaganda senatorial y la propaganda de la historiografía del momento de sus contemporáneos pues no la dejó en muy buen lugar, ¿no? Y evidentemente una mujer en su momento tan adelantada y con esa mentalidad y con esa capacidad de influir en un personaje como Augusto pues no estaría bien vista por sus coetáneos, ¿no? Y de ahí pues, toda esa leyenda negra que, si tú luego la, la extrapolas a la obra de Robert Graves y, y a ese yo, Claudio y todo, pues aún la deja peor, ¿no? La deja como, como una envenenadora, ¿no? Que dices, eh, realmente Livia necesitaba hacer todo eso, realmente no era suficientemente influyente sobre la figura de Augusto como para haber decidido qué pasara o que no pasara. Eh, que murieron ciertos personajes de su familia eh, de cierta manera? Sí, es probable, pero bueno, pero es que eh, en un tiempo tan complejo como en el mundo antiguo, pues la, en la época romana, pues uno podía morir cayéndose de un caballo como le pasó a Druso, ¿no? Realmente eh, murió así. No, no fue, no fue Livia la que le empujó del caballo y le puso el caballo luego encima para que se le cangrenara la pierna. ¿no? O de repente es hizo una maldición, una tablilla ahí. Podría ser que sí, pero se la podían haber echado también a ella ¿no? también en su, en su momento. O sea que realmente yo pienso que es más, más un poquito la leyenda negra y la voluntad de dejar mal a las mujeres en un mundo de hombres, porque en ese momento, o así sea, que la, la antigua Roma en ese momento, sobre todo en, en esa época republicana, la mujer era pues como algo bastante secundario. Pues, eh, sí, era en... la, la prima, la sexta. El nombre, la, el nombre de la mujer era el orden nacimiento, el número el que habían nacido. Es. Eh, Correcto, y las mujeres eran una moneda de cambio, ¿no? Para obtener una alianza matrimonial o lo que fuera. Entonces la mujer no dejaba de ser una. A ver, va a sonar un poco bestia que lo diga, pero un vientre para tener hijos, ¿no? O sea, era una paridora de hijos, ¿no? Porque realmente se tenían que hacer ciudadanos para englosar las, eh, las filas de las legiones, eh, la clase política. Entonces, las mujeres tenían un papel totalmente secundario o terciario. Entonces, claro, y en todo Livia... el mundo antiguo, una mujer que no tenía hijos era una mujer desdichada que no, no se sentía parte de, o sea, tenía una vida frustrada si no daba hijos. Esa era su mentalidad. Perfect. La misma mujer pensaba así. Sí, ¿no? y la mujer se le instruía para que pensara de esa manera. Realmente los preceptos que tenía la educación que tenía una mujer en ese momento eran esos. Entonces, eh, que Livia fuera una mujer inteligente, una mujer perspicaz, una mujer eh, influyente, pues eso molestaba más de un hombre. Entonces, que fuera la, la mujer de Augusto, que hubiese convertido, se hubiese convertido en la primera eh, mujer de Roma, en la mujer del cónsul del primer hombre de Roma, pues oye, eso yo me imagino que debía molestarle a más de uno, ¿no? Y como luego lo dejabas por escrito con pluma. ¿eh? pues evidentemente las fuentes senatoriales antiimperiales o antiimperialistas o antiemperador, eh, pues lo que hacían es dejar mal a la familia Julio-Claudia, ¿no? Entonces luego, claro, evidentemente había... Eh, luego hablas de, de Nerón, de Calígula y tal, pues también habría que revisarlos. Yo soy, yo siempre pienso en eso, ¿no? En el revisionismo, ¿no? En que ya, eh, ya han pasado muchos muchos siglos de, de Gibbon, ¿no? No hace falta que nos basemos todavía en, en las teorías de, de Gibbon, ¿no? Que están más que obsoletas. Deberíamos intentar hacer un revisionismo de todos estos episodios y verlo con un poquito con, con aplicando cierta lógica, ¿no? ¿no? Y el sentido común que pienso que a veces eh, lo que decía lo que decía antes, ¿no? Las 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 fuentes clásicas hay que cogerlas con pinzas y en determinados momentos incluso más, ¿no? porque ahí está el contexto. No conocemos el contexto del momento, no, no lo hemos vivido para, para saber si el que escribía lo escribía por, eh, porque le caía mal uno, porque le caía mal el otro, porque era de la facción senatorial, o era de la facción imperial, o era de los optimates, o era de los populares. ¿no? Y esto es muy difícil de discernir. Yo creo que sí, se nos escapan muchos datos. También está el, el, la época de la dinastía, por ejemplo. Suetonio. Obviamente tenía la libertad para decirnos que los últimos emperadores de la dinastía Julio claudia eran unos chungos porque estaba bajo el amparo de otra dinastía que necesitaba a su vez justificar que ellos ahora eran los que merecían Correcto. estar allí donde estaban. Evidentemente. Otra pregunta que hacen por acá que es buena dice, ¿por qué los enclaves que sobraron tras la caída de Roma, <coughs> perdón, occidental, como el reino de Suazón, no pudieron conformar un nuevo estado romano medieval, entre comillas, occidental, ni restaurar la Roma occidental? El reino de Siagrio, el reino de Suasón, el reino de Siagrio fue como un poquillo, un pues poquillo, el último reducto, ¿no? Como una numancia, ¿no? Ahí metida en, <laughs> numancia romana. en un territorio rodeado de enemigos. Por mucho que intentara eh, mantener los, eh, los valores, eh, las tradiciones, las costumbres, incluso el ejército y la influencia, era un reino tan pequeño que no tenía capacidad como para sobreponerse a tantas tribus, no. Si ya había caído Roma, que era el epicentro, o sea, Italia estaba ya en Manos de los erlos, Las demás tribus también estaban por ahí, los francos, los ostrogodos, los visigodos, había ahí los alanos, había una cantidad de gente allí que, que mantener unas fronteras tan amplias eh, defendidas, yo pienso que era imposible. ¿no? Y contar con la ayuda de Oriente, pues quizá hubiese sido lo suyo, ¿no? Que, que si Agri hubiese tenido la ayuda del de, de emperador oriental, ¿no? Aunque Pero... también estaban como muy aislados porque están ahí. De hecho, puse el mapa aquí al, al lado de, del. Están al otro punto, ¿cómo van a llegarlos? Tienen que dar una vuelta allí, la logística no, no es buena. Es más, incluso ahí en tiempos de Belisario, en la conquista de Italia de Belisario, aún aparecen unidades eh, de la zona del otro lado de los, de, de lo, del ejército franco que llevan estandartes y armaduras y emblemas eh, pertenecientes al Imperio Romano de Occidente. O sea, son esos residuos de Siagrio, esos eh, descendientes del, del reino de Siagrio. Que están en el bando contrario a los romanos de Oriente. Esto lo, lo recoge Procopio de Cesarea en una de sus, de sus eh, obras, en una de sus novelas, perdón, novelas, de sus tratados dedicados a la, a la guerra gótica, ¿vale? Que es. Eh, a veces veces la fase del en torno al 540 o así, eh, que todavía hay presencia de emblemas y estandartes romanos de, en el ejército franco, en el ejército eh, del otro lado, en el, el enemigo. ¿no? Entonces, sí que es verdad que el reino de Siagrio, suficiente, me parece a mí, duró. Como para, que, como para poder eh, haber hecho algo, ¿no? Y es lo que tú dices, sobre todo la, el aislamiento para mí es, 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 fue excepcional, fue brutal y no, no pudo recibir ayuda por parte de nadie. Claro, es más, el mundo incluso, romano también era muy interconectado y ahí con quién se iba a conectar, con bárbaros que probablemente eran hostiles, entonces con quién iba a conversar, pero tarde o temprano no iba a haber dinero y se iba a ir todo a donde se fue. Suficiente hizo sí, Agrio y su padre con, para aguantar. O sea, yo creo que de, demasiado aguantaron allí en ese. En, pues eran rodeados, rodeados por enemigos. Como si estuvieras en una isla desierta y alrededor no hubiese más que agua y tiburones, ¿no? ¿Cómo vas a salir de allí? Pues lo mismo. El simil podría ser este. Exactamente. Aleación de Historia dice: Estuve hace poco leyendo sobre la destrucción y la reconstrucción de los grandes palacios y es apasionante. Existen muchas teorías diferentes. ¿Con cuál te quedarías? Los grandes palacios los, entiendo, los de Creta. Los palacios de Nosos y... Mm, bueno, y... falta definirlo. No sé si será... Que nos lo concrete. Yo, sí. yo entiendo que sí, los grandes palacios se deben referir a, la, a, la, a, las, a los palacios de la civilización minoica y de, de Creta, ¿no? ¿Entiendo? Mm, Así puede nos ser. lo puede especificar. Sí, vamos a ver si responde pronto. Um, dice por acá, actor. ¿usted piensa que el costo de los ejércitos auge Imperiales, bueno, Alto Imperiales fue una de las razones de la caída del imperio. No, yo pienso que no, porque en ese momento el imperio está en, en franca expansión. Tiene Bastante monedas, horas. tiene recursos. Entonces yo pienso que no, que no es, eh, no es un factor determinante. Sí que es verdad que con el tiempo las fronteras son más extensas, son más difíciles de defender y en el momento que hay una crisis bastante importante como es esa crisis del siglo III, ¿eh? en esos tiempos de la anarquía militar donde hay crisis globales, las fronteras son tan grandes y son tan impermeables que son muy difíciles de defender. Pero incluso ya así, en ese siglo III, Roma se acabará, el imperio romano se acabará sobreponiendo, incluso y aguantará hasta el siglo V. O sea que realmente sí que influye, pero yo pienso que no es determinante. No es un. No, digamos que el, 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 la caída del imperio no viene arrastrada por la por el exceso de efectivos en el ejército romano del alto imperio. Yo pienso que es. hay una distancia eh, temporal demasiado alta para poder hacer ahí un Quizás no el ejército, pero quizás sí los pretorianos, porque por lo menos pasan de ganarse mil sextercios a quince mil en época de Claudio. Y ahí como sí, que pero, nada lo detiene. Pero tampoco es determinante, porque la guardia del pretorio, ¿qué, qué es al fin y al cabo? Es una legión. No, en cuanto a efectivos, son nueve cohortes, me parece. Luego en el momento más grande son once. Pero no, no es influyente tampoco. No, no claro. acaba de tener un, un poder real en las fronteras. No es, no es un. Sí que es verdad que se embolsan cantidades ingentes de, de sestercios, pero realmente su poder y su influencia no deja de ir más allá de la ciudad de Roma. ¿no? Todo lo que sucede en las fronteras, incluso después, en tiempos de Septimio Severo, por ejemplo, Severo cuando vuelve lo primero que hace es eliminar a la guardia pretoriana y poner a sus pretorianos, ¿no? eh, poner a sus panonios para que ejerzan de control en, sí, en Roma. Sí, los reemplaza. ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que nosotros en, en este contexto contemporáneo nos encontramos mucho es que siempre se tiende a buscar una causa única o, o una razón única a un fenómeno tan complejo como este, también porque nuestros países, por ejemplo, son presidencialistas, la mayoría. Y entonces, claro, sabemos que si tenemos un, un presidente chungo se nos va a joder todo el país. Eh, pero en Roma, en Roma no es así, porque Roma es muy compleja, tiene muchas instituciones imperiales. Y por ejemplo, podemos creerle a Suetonio que teníamos a un emperador loco como Calígula o como Nerón o como Domiciano. Pero el hecho de que él estuviera haciendo sus cosas no iba a implicar que, la, que todas las provincias iban a estar descompuestas o que todas las legiones iban a estar uh, patas para arriba. Entonces, eh, eso también es un, un poco lo que hay que tomar en cuenta de Roma, que Roma tiene, tiene muchas cosas que continuaban a pesar de fenómenos puntuales que, que iban en su contra en, det en determinados momentos. Sí, un emperador puede ser malo y puede ser un mal gobernante, puede cometer decisiones garrafales sí. y errores garrafales, pero siempre están los grandes generales, es una, un poder descentralizado, es decir el emperador tiene poder pero dentro de, de cada provincia pues hay un gobernador provincial hay unas estructuras internas. Luego, en tiempos bajo imperiales, pues, se crean las diócesis, se crean eh, las vicarías, se crean eh, unidades administrativas eh, del Estado más pequeñitas para que se puedan gestionar los territorios y sean autosuficientes. pues sí que es verdad que cuando un mal emperador eh, es eso, hace atrocidades y comete locuras, pues siempre aparece un militar que se alza o una facción senatorial o un opositor pues, que se produce pues, eh, una misteriosa caída sobre una espada. O un envenenamiento. Por casualidad. Eh, que no era cosa de Libia, solo no era cosa de Libia, sino que lo hacían también los hombres. Eh, y para sacarse de encima a alguien, pues mira, Domiciano murió asesinado, Cómodo murió asesinado, eh, mm. Nerón se suicidó. Eh, bueno, muchos emperadores también acabaron sucumbiendo eh, por una mala gestión. ¿no? Entonces, sí que es verdad que un mal emperador puede hacer que mm, se pase por una mala racha, pero como norma general. Eh, siempre aparecía un usurpador en cualquier otra parte de la frontera y ese usurpador pues, se podía convertir en emperador luego, ¿no? Y luego si no, mírate, fíjate tú en los años de la anarquía militar, ¿no? <laughs> eh, en 50 años más de 70 emperadores, ¿no? Y solo muere uno de muerte natural, o sea que imagínate unir y venir, ¿no? Entonces, incluso con esa situación de desestabilización, llega un momento en que aparece Diocleciano y estabiliza todo, ¿no? Entonces... Parece ser que Roma estaba ya tocada de muerte y hundida, y hubo muy buenos emperadores en esos años de la anarquía militar. Eh, Aureliano, eh, Claudio el Gótico, eh, emperadores potentes, ¿no? Eh, Valeriano, Galerio, eh, ese, ¿eh? perdón, Galieno. Sí, sí, hubo un montón de emperadores buenos. Lo que pasa que, claro, que siempre había otro que podía ser más bueno que le disputaba el poder, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque haya un mal emperador, un mal gestor en Roma. Eh, las provincias eran tan potentes y tan autosuficientes que eran capaces de subsistir, ¿no? Eh, claro, cada, anubio... cada ciudad romana estaba hecha para que fuera una micro-Roma. Sí. Y tenía su propio Correcto. senado, su, propio, su propia política interna y funcionaba según su propia lógica. Vamos a, a hacer un, unos tres comentarios ya para, para finalizar, para, porque tiene que, que madrugar y eso. Me, me preocupa porque. Tampoco... <laughs> eh, Tranquilo. Dice por acá, Lucius Spiculus, divulgación, dice Hombre, el arte. Hombre, Lucius sí. Dale, dale, dale un saludo a Javi. Javi. Sí, dice eh, Mauro, justo ayer estaba leyendo un artículo tuyo, creo que era tuyo porque se llamaba igual que vos, sobre Flavio Aesio, porque estoy hablando de, de más... está a decir que tu artículo es muy bueno. bueno Muchas gracias, sí, tengo un artículo sobre el, eh, Flavio Aesio, sí. El último romano. El último no sé romano. Hasta que llegó Belisario. <laughs> sí. Dice al extremo, pregunta, ¿Sergio ha estado en Sagunto o Tarraco y tiene algo que contarnos de esos sitios, sitios históricos de Península Ibérica? Sí, he estado en Tarraco muchas veces, incluso <laughs> hemos hecho recreación allí, estuvimos en uno de los festivales de recreación romana más importantes, que es el Tarraco Viva, que es uno de los festivales de, de España que, que tiene pues, más... Eh, más estercios, ¿vale? Para gastar y para invertir, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, Tarraco es patrimonio de la humanidad, es una gran ciudad, es una maravilla, es eh, totalmente recomendable para los que puedan visitarla. Eh, tiene una cantidad de, de, de monumentos, de historia y de patrimonio que no te lo acabas. Y nosotros tuvimos la ocasión de estar en el Tarraco viva del año 2019 y allí pues pudimos recrear eh, junto con la Legión Séptima, que es la que está allí, el grupo de recreación que tienen allí y bueno un evento espectacular. Y Sagunto no he estado, pero he estado en, en otras ciudades muy importantes. He estado en León, en Legio. En, ¿En Roma he estado. En Roma he estado, correcto, sí, sí, un, una ciudad maravillosa. Encima he estado con un romano que me ha hecho de guía, o sea que ha sido espectacular. Estuve siete días en Roma y lo pasé de maravilla. Luego estuvimos también por la un zona... Un día por de... colina. ¿Eh? Un día por colina. Eso es, eso es, sí, 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 estuvimos allí y lo pasamos muy bien. Eh, a ver, en el anfiteatro, el anfiteatro Flavio no lo visité, eh, nos dijo visto por fuera, visto por dentro, evidentemente me hubiese gustado visitarlo, pero en ese tiempo pues, fuimos a visitar otros rincones maravillosos de Roma que estaban lejos del turismo y que este gran guía pues, nos, eh, nos, nos ofreció como primicia, ¿no? Es lo, lo bueno que tiene de, de, de visitar Roma con un romano, ¿no? Que, que te puede llevar a sitios que, que, que los turistas no suelen frecuentar, ¿no? Y sí he estado también en, en ciudades... Eh en Emporia, en, en, ¿eh? en Purias, que lo tenemos aquí muy cerquita, donde estamos nosotros, también recreando, haciendo un festival de recreación, o sea que esto es una pasada, y hemos visitado pues más muchas más ciudades por aquí por por, por Hispania, ¿eh? y que más he estado en Grecia, he estado en, en Turquía, en Constantinopolis, he estado en la vieja Constantinopla, ¿eh? que ahora ya es Istambul, pero sí que he estado, he tenido el privilegio de poder estar en grandes ciudades y me falta Pompeya, Pompeya y Herculano, es uno de los viajes que tengo pendientes, y Sicilia también me gustaría estar en Sicilia para ver esas y grandes ciudades. Templos sí, 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 o sea una, una maravilla, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que hay mucho patrimonio y, y, y sobre todo me, me, me encantaría también estar, viajar hasta el sur, a ver el sur de la, de la península ibérica, para ver Itálica, Malaca, Hispalis, eh, eh, un montón de ciudades del sur que hay mucha influencia también y mucha tradición romana. Y Cádiz, luego también ¿no? allá hay villas, villas de gente muy adinerada que tiene unos mosaicos que son impresionantes, mosaicos que no hay en otra parte del mundo romano. Espectaculares, han salido, están saliendo a la luz muchas, muchas villas cada vez más, y lo bueno es que se está invirtiendo se están en la conservación de este patrimonio, que es lo importante, que creo que tenemos un tesoro brutal y que hay que saberlo compa eh, compartir, no hay que saberlo proteger para que se pueda compartir para que llegue a todo el mundo. Sí, sobre todo proteger, porque también me han llegado noticias terribles de cosas que se las han cargado porque. Espolios, Sí. sí. Brutales. Pues el tema de la construcción se ha cargado uf, auténticos, auténticas maravillas. Sin ir más lejos, en el 1992, cuando se hizo la expo de Sevilla, eh, se construyó una, una estación del AVE, del tren de alta velocidad, y se, se destruyó el palacio de Maximino Herculeo, el más grande de todo el imperio. ¿Vale? O sea, sí. brutal. Aquello sí que fue un desastre para la arqueología y un daño atroz al patrimonio histórico del Imperio Romano, no solo el de España, sino el de todo el imperio, porque fue, era el palacio imperial más grande conservado en todo, en todo el imperio y lo destruyeron para construir la estación del tren. O sea, imaginaos, sí. es una atrocidad y, un, y, a un, y a día de hoy esa gente no pagó por ese crimen. O sea que es un atentado, eso sí que es un delito. Por el derecho romano esta gente tendría que haber sido, como tú dices, a la cruz. A la cruz o a los leones. O sea que sí. no se merecían otra cosa. ¿eh? Bueno, la túnica molesta. Sí fue... Ahí está. <laughs> la túnica molesta, para quien no lo sabe, es una una prenda muy cómoda, pero untada con material combustible. Y bueno, ya imaginen qué les pasaba a ¿no? nadie que lo no tenía. <laughs> Bueno, este, no, no dijo nada aleación de Historia, no sé si se fue, este, en, en todo caso me ha encantado, o sea, por mí yo seguiría, pero o sea, eh, entiendo que tiene mañana cosas que hacer. Podemos programar otra cita. Podemos organizar otra cita y en otro momento, ¿Y con Ángel? pues... Y con Ángel, por, por Hostia, pues sería maravilloso, si nos podemos juntar Ángel y yo contigo, podemos hacer aquí un, una... Un, una conversación y puede ser un directo bastante interesante, o sea que entre los dos podemos hablar de, de muchos temas. Y como dices, no hace falta que saquemos ningún tema a la palestra, sino que hablando en general del mundo romano y de la antigüedad, pues podemos aquí hacer eh, o sacar cualquier tema que puede ser la más de interesante. Mira, hoy hemos, hemos tratado casi un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado del todo en Mediterráneo. Y mira, yo decía, no, pues tengo una hora, hora y media. Y mira, llevamos dos, más de dos horas y media aquí charlando, que mm -hmm. es lo que, lo que tiene lo bonito de esto, ¿no? Que uno se va enganchando y, y van saliendo temas, y, y bueno, ya pues merece la pena dedicarle estas horas, y sobre todo por la gente que está conectada, por la gente que se toma la molestia de estar aquí atenta a lo que decimos y a lo que no decimos, y a nuestras divagaciones, a nuestras teorías locas a veces, ¿no? Y a nuestras. Eh, ¿cómo nuestra decir? utopía retrospectiva. Eso es, eso es, eso es. <laughs> Sí, hubo muchos comentarios también buenos que tuve que dejar ahí para otra ocasión, este, porque bueno, el tema tiempo, ¿no? Ahí me encantaría tener un, un reloj mágico que uno lo tocara y separara el tiempo y bueno, tendría años de tiempo libre, no, no tendría que ir al trabajo, pero bueno, es lo que tiene la vida, ¿no? el tiempo pasa entonces nada, para mí como le digo ha sido un placer tremendo tenerlo aquí en, en el canal, eh, yo estoy seguro que para mucha gente también y, y bueno les pido allí su colaboración con respecto al algoritmo de Youtube el algoritmo de Youtube es el bárbaro que tenemos que ponerle cadena y la manera de hacerlo es colocando likes y comentarios ¿vale? entonces vamos a a ver si, si me ayudan con eso ¿vale? y bueno eh, yo despido el directo ya aquí y unas palabras que quiera decir bueno, darle las gracias por esta invitación, desearte éxito y fortuna, que los dioses velen por la continuidad de tu canal, que bueno, que te sean propicios, como se dice, entre los que no adoramos a, a un solo dios y que somos más de todos los dioses, que hay cabida para muchos dioses. Y sobre todo, darle las gracias a todos tus eh, videoyentes por la paciencia. Por los comentarios que seguramente nos hemos dejado muchas preguntas sin responder que ya pido disculpas que ojalá hubiésemos tenido más tiempo pero que nada que me comprometo a volver aquí cuando sea menester y no te voy a pedir sestercios ni denarios para venir ya sabes que aquí nosotros venimos por amor al arte porque nos encanta divulgar y nos encanta por pasar Roma un rato y sobre todo por Roma correcto por el imperio hacemos lo que haga falta y nada por colaborar pues que, que ya sabes que aquí hay un elenco maravilloso que ahí tienes también mucha gente que ha colaborado contigo tienes ahí en la lista de videoyentes también tienes auténticos diamantes en bruto que, que ya los tienes contratados para que también te vengan a, a soltar sus, sus teorías y sus locuras que entre todos pues hacemos eso sobre todo que el mundo de la divulgación sea un mundo accesible para todo el mundo que todo el mundo tenga derecho a opinar y lo que hemos dicho desde el principio ¿no? que, que esto es la libertad de las redes ¿no? que, que aquí todo el mundo puede decir lo que quiera a ver dentro de unos límites evidentemente sin faltar el respeto pero sobre todo que es importante importante dar a conocer la cultura romana, y la tradición antigua y conocer de dónde venimos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya estemos aquí, o ya estemos, o estéis donde estéis al otro lado del charco. Eh, la herencia romana es de todos. O sea, el patrimonio romano es de todos, y la romanidad es eh, palpable en los, en el poro de la piel de todos, y estemos donde estemos. ¿no? O sea que, y después de esta chapa que te he pegado y de este <laughs> discurso en plan Cicerón, ¿no? en plan orador. Pues nada, simplemente despedirme y darte las gracias y bueno, y decirte que si algún día pues te quieres pasar por nuestro canal también, pues tú eres bien recibido, ¿no? Que, que aquí Ángel y yo te invitamos a que te pases por nuestro canal y que compartas lo mismo que compartimos contigo, pues lo compartas con nosotros y que eh, tu casa, perdón, mi casa es tu casa también. O sea que. Lo mismo digo. Lo mismo digo, y, y ahí en, en conformidad a eso le voy a pasar lo, los días libres que tengo el calendario eh, para que cualquier momento coincidamos. Porque, o sea, yo tengo días libres en los que puedo estar, si es posible, el día entero, si, si fuera necesario, ¿no? <risa> <risa> por Roma. Este, pero eh, tengo unos días libres y unos que no, pues entonces le voy a pasar ese, ese calendario para que lo tenga presente. Y bueno, al chat, muchas gracias a todos. Eh, que Júpiter